buenas, bienvenidos aquí a Midnight Bureau, el despacho de medianoche. Este es el primer capítulo que hacemos y bueno, yo soy Fly. Aquí tenemos a Lulo también. Yo soy, bueno, me dedico un poco bueno, estudio programación de videojuegos. Y bueno, conocí a Lulo online y bueno, él ha estudiado un poco filosofía y tal, y vamos a hablar aquí un poco analizando juegos, pero un poco de una perspectiva más filosófica, digamos. Es nuestro objetivo un poco hablar de juegos como Bloodborne de una forma que no se ha hecho hasta ahora. Y bueno, no sé si quieres empezar, Lulo, un poco a hablar pues de cómo vamos a empezar esto, por qué empezamos y tal. Sí, claro. Básicamente nosotros nos conocimos a través de internet y yo me dedicaba por pasatiempo y por un poco por gusto a hacer Twitch en streams en Twitch, donde de vez en cuando comentaba algunas de las cosas del trabajo que he estado realizando durante los últimos 5 o 6 años. Como tú has dicho, tú te has dedicado a estudiar programación y tienes, pues aparte de muchos conocimientos técnicos, algunos conocimientos que vas desarrollando sobre materia de análisis, pero desde que terminé la carrera, hará pues eso, 6 o 7 años de filosofía en la Universidad Complutense. He tenido bastante trabajo y en general me dedico al mundo del arte, tanto en el campo literario y en el campo narrativo en general, incluido el mundo de los videojuegos. Específicamente, he dedicado mucho tiempo de trabajo a Bloodborne, porque siempre ha habido un problema con este videojuego, siempre hay un problema con este videojuego, a muchísimos niveles, con respecto a las posibilidades de su interpretación o significado. Digamos que es críptico, así entre comillas. Ahora, en cuanto empecemos el podcast, hablaremos un poco más de ello. Y bueno, pues ha requerido por mi parte mucho trabajo entender por qué es críptico, entre comillas, y por qué lo podemos considerar uno de los mejores juegos de la historia, no simplemente por su jugabilidad, sino por muchas otras cosas que van unidas al juego en cuestión. Una pregunta, Por eso. por qué empezamos por Bloodborne y no a lo mejor por otros juegos como Dark Souls o Demon's Souls? Por eso vamos a empezar sobre Bloodborne, porque mientras que Dark Souls y Demon's Souls o Sekiro o cualquiera otro de los juegos de la saga, en mi opinión, mal llamada saga Soulsborne o parecidos, todos ellos tienen una reputación que no requiere de explicaciones. O sea, Bloodborne yo diría que es el único de los juegos de la saga de Miyazaki donde es preciso aclarar ciertas cosas. Por la complejidad de su argumentación, por decirlo así, la complejidad de su simbolismo, la complejidad de sus referencias, no solo se relaciona con la totalidad de la obra de Miyazaki, sobre todo hacia atrás, es decir, con Demon's Souls y Dark Souls, sino que se relaciona en general con la historia del mundo de los videojuegos, del mundo de la narrativa y del mundo del arte. Y quizás sea, de todos los juegos que hemos tenido hasta la fecha, uno de los, no sé, no diría más incomprendidos, diría más mal interpretados, más confusos, precisamente porque los simbolismos y las vinculaciones de significado que establecen no son demasiado accesibles y requieren pues de mucho trabajo, Un poco por digámoslo así, ¿no? referencias que pueda tener, ¿no? Dentro del juego, a lo mejor a cosas que tengan más que ver con la filosofía y no son tan conocidas, ¿no? ¿Te refieres a algo así? Sí,
Sí, exacto. Mitos de nuestra cultura, mitos antiguos o problemas esenciales sobre preguntas de carácter médico, ¿no? Sobre el significado de la propia medicina, sobre el significado de la locura. Cuestiones que no son fáciles de entender y que no se apoyan simplemente sobre clichés o estructuras manidas que todos podamos desencriptar con relativa facilidad, ¿no? Entonces empezaremos por Bloodborne porque es, en mi opinión, el juego que más necesita o más requiere, entendedme lo que quiero decir, un poquito de explicación. En realidad el juego no la requiere ni la necesita porque se explica por sí solo, pero esto es simplemente para ayudar un poco al público. Que en mi opinión quizá no solo puede disfrutar de la ayuda y de la explicación, sino que bueno, que puede entender algo que por norma general genera mucha confusión, ¿no? Incluso entre los críticos. Nunca olvidaré hace muchos años cuando Dario Script hizo su análisis de Bloodborne, que comentaba que no estaba del todo seguro de si el espíritu o el significado, no recuerdo la palabra que usó, pero venía a referirse a esto, de Bloodborne era simplemente un espantapájaros, un muñeco de aire inflado, una bolsa de aire que va dando vueltas en una calle, que está rellena de nada, que simplemente es un trampantojo, ¿no? Que simplemente es un agujero hueco, o si realmente había algo ahí detrás, ¿no? O sea, no estaba tan Esa seguro, pregunta ¿no? que, claro, esa pregunta que es un poco la que tenemos todos cuando jugamos a Bloodborne. No sabemos si es simplemente una copia de Lovecraft. No sabemos si hay un argumento o un problema a nivel artístico o intelectual. Y por eso, por esa duda, es por lo que creo que es mejor empezar por Bloodborne que cualquier otro de los juegos, porque nadie tiene ese problema con Dark Souls. Todos sabemos que Dark Souls tiene que ver con Berserk, ¿no? Todos sabemos. Quiero decir, Hay esos conflictos relaciones, no están. ¿no? Claro. Esas relaciones están ya abiertas. Y abiertas adecuadamente, ¿no? Porque son válidas, son correctas, son adecuadas, ¿no? Es evidente que Dark Souls está muy conectado con Berserk por muchísimas razones. Y porque los temas son los mismos, las preocupaciones son las mismas, la ambientación es la misma. Pero Lovecraft no es victoriano. Esto es una cuestión interesante, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas, muchas cosas que en Bloodborne pasan sin ser vistas. Y esa mala justicia que el juego tiene en general es un poco lo que me gustaría corregir con estos podcasts. En Aquí, cualquiera de los casos. bueno, me ha surgido una duda. Has dicho que no es victoriano, pero a mí, por ejemplo, cuando me vendieron el juego por primera vez, me dijeron, esto es como un Dark Souls en la época victoriana. Claro, eso es a lo que voy. Lovecraft no es victoriano. ¿Y por qué Bloodborne sí? O sea, si se supone que Bloodborne es una copia de Lovecraft o es una especie de reinvención de Lovecraft y está muy influenciado por él, que de hecho lo está, ¿por qué la estética de Lovecraft, entre comillas, que es del siglo XX, no es la estética de Bloodborne? Quizá a lo mejor aquí alguien te puede decir, no, pues porque es también se parece un poco a una estética que no es muy moderna, o sea, no hay coches, pero sí a lo mejor hay escopetas, ¿no? Por ejemplo, entonces podríamos estar hablando del siglo XVIII, XIX, ¿no? Sí, claro, en la época victoriana. Hablaremos de por qué es victoriano y no es moderno. O sea, la época victoriana es moderna, ¿vale? Pero con moderno me refiero a contemporáneo. Quería Sí, decir eso. contemporáneo. Bueno, explicaremos estas cosas. De todas maneras, no es necesario para ninguno de los participantes del podcast haber jugado el juego. Por varias razones. Porque Bueno, yo voy a explicar el. Yo voy a. Nosotros. la Sí, primera dime. yo, porque yo tampoco me he pasado el juego, lo he jugado un poco. Me he pasado algún que otro boss, pero tampoco me he llegado a pasarlo. Tú, sin embargo, le has dedicado bastante más tiempo, ¿no?
sea. Sí, muchas horas de juego, pero además de muchas horas de juego, muchas horas de investigación, ¿no? Y muchas horas de trabajo mental, por llamarlo así, intentando entender qué cojones está pasando O sea, y también has por qué, hecho ¿no? directos y te has hecho varias runs, además. O sea que está probado que te lo conoces bastante bien. Sí. Bueno, para los que vengan aquí sabiendo quién soy, sí, lo sabéis perfecto. Muchos de vosotros, los que ya me conozcáis, ya, pues, que no, lo sabéis perfectamente. O sea, mis amigos y tal, todo el mundo sabe perfectamente que Bloodborne es un miembro de mi familia, casi. Es una cosa que conozco muy bien. Pero ya os digo, no es necesario que sepáis el que hayáis jugado al juego y podéis disfrutar de estos podcasts porque precisamente como lo que vamos a hacer va a ser hablar del significado y de la filosofía y de los símbolos artísticos, vamos a hablar en contenidos de muchos contenidos abstractos. Y además, yo voy a tener muy en cuenta que mi interlocutor, que es Fly, no ha jugado al juego y hay cosas que no sabe. Sí, un Entonces, voy a poco dedicar rato, ahí mi trabajo también espacios de. es preguntar, o sea, si algo no puedo ver que no se entiende, pues yo lo voy a preguntar para que podamos hacer una explicación un poco mejor también. Exacto. Entonces, yo voy a dedicar tiempo a eso, a responder las preguntas de Fly, a contar la historia de Bloodborne para aquellos que no hayan jugado, para que sepan cuál es el contexto, y quizá para que conozcan una historia de la que si no les gusta jugar a videojuegos nunca habrían oído. Ya no simplemente en tanto que juego, que por supuesto que es importante, sino también tanto que historia, ¿no? Y porque muchas de las ocasiones yo no voy a hacer referencias técnicas sobre las razones de por qué explico las cosas. Y esto ya es lo último que digo en la introducción, en esta breve introducción de presentación, ¿no? Aunque a veces haré expresiones y referencias, diré esto lo podemos saber por estas razones, ¿no? El personaje en esta escena dice esto, este objeto dice esto, encontramos esto colocado así, la música aquí indica no sé qué, etcétera, etcétera. Estos detalles, estos comentarios técnicos, aunque a veces los haré pues por comodidad o porque son muy pertinentes o por lo que sea, la mayoría de las veces no los voy a hacer, porque muchos de ellos son implican mucho enredarnos en algo que a la mayoría de las personas no les interesa ni que no merece la pena. Ahora bien, muchos de las personas que quizá escuchen esto hayan oído interpretaciones de otros juegos, de otras personas, o ellos mismos hayan intentado encontrar el significado y tengan dudas de por qué estoy extrayendo estas respuestas y no otras, ¿vale? Esas personas que tengan dudas sobre los detalles técnicos pueden hacer esas preguntas en los comentarios, en el chat, en la caja de registro, donde sea, que ellos puedan ponerse en contacto con nosotros. Porque en las introducciones de cada uno de los podcasts yo leeré las más significativas, las responderé brevemente para aclarar esas dudas y continuaremos con ello. Pero no será el tema central de los podcasts. Esos recursos, igualmente, puedo hacer muchas referencias a por qué digo lo que digo, cuáles son mis referencias bibliográficas, académicas o cualquier cosa, no voy a estar citando cosas, referencias. No voy a estar argumentando a nivel demostrativo como si esto fuera una tesis doctoral, porque no lo es. Si alguien necesita esas referencias, si alguien las quiere, las puede pedir, ¿vale? Que yo las podría dar de los podcasts, no hay ningún problema. Pero con ello quiero decir que no es necesario tener conocimientos de ninguna clase para estar aquí, para disfrutar o incluso para aprender algo de lo que yo pueda explicar. Sí, también decir que nos podéis preguntar cualquier cosa. O sea, esto es lo que lo vamos a subir a YouTube. Aquí, ahí nos podéis dejar comentarios. Y luego, bueno, estaremos también en las plataformas de Spotify y iVoox. Ahí no estoy seguro si nos podéis dejar algún comentario, pero bueno, de cualquier forma, que nos podéis llegar a hacer saber vuestras dudas. Que bueno, ya las iremos organizando un poquito mejor, que está un poquito todo, estamos empezando.
Pero sí, cualquier duda que nos preguntéis, nosotros las vamos a ir respondiendo también, sin ningún problema. Eso es. Así que pues nada, abrimos el despacho de medianoche. Bienvenidos, bienvenidos todos. Tengo entendido que el mundo es peligroso y fuera hay una cacería. Así que tomad un poco de asiento si no tenéis refugio o, bueno, si estáis demasiado asustados para uniros a la caza. Bueno, pues empezamos ya con la primera parte. Un poco comparando. Bueno, empezamos un poquito hablando de la introducción, ¿no? Del juego. Sí, me pareció que era buena idea empezar por ahí. Empezar hablando del principio del juego de Bloodborne, básicamente, y de seguramente el detalle que la inmensa mayoría de los jugadores lo habrán pasado por alto, ¿no? Y que, sin embargo, es un detalle muy importante. Claro, otro tema que inevitablemente un oyente podrá escuchar es sobre la cuestión del cripticismo que comentaba al principio, ¿no? Porque es necesario una explicación. ¿Por qué un juego requerir, por qué una obra requeriría explicación? ¿Qué significa secretismo, cripticismo? ¿Y qué relación hay con esto en el conjunto de los juegos, ¿no? De los juegos de Dark Souls, de Bloodborne, o de las obras, ¿no? De las obras literarias de Lovecraft, o de las obras literarias del género de terror, por llamarlo de alguna manera, aunque no me gusta llamarlo así. Bueno, dicho lo cual, supongo que muchos de nosotros habremos jugado Dark Souls, ¿no? Es un juego que casi todo el mundo tiene en mente. Para aquellos que no, Dark Souls es un videojuego donde nada más empezar, lo primero que ocurre es una introducción. Hay un narrador que te cuenta una historia mientras te presenta una serie de imágenes. Viene a decir algo así como, creo que la he oído tantas veces que me la sé de memoria. In the Age of Ancient, the World Was Unformed. Clouded by Fog, que viene a ser en la Edad Antigua o en la Edad de los Orígenes, el mundo no tenía forma y estaba cubierto de niebla, ¿no? Bueno, cualquiera que mínimamente haya oído alguna historia alguna vez en su vida sabe que esto es un principio y que además es un mito de la creación, ¿no? Claro, aquí pues me parece una pregunta interesante decir por qué. Es lo mismo que hace Demon's Souls. Demon's Souls, nada más empezar, te dice: el rey Alan XII vivía en el reino de Boletaria y hubo un problema. O sea, hay una presentación. Pero una presentación que es narrativa. Sitúa al espectador, sitúa al oyente, sitúa al jugador, sitúa al lector, me da igual. Sitúa a aquel al que se le cuenta la historia en un contexto narrativo. Sí, en un Se mundo, le ¿no? dice. O bien se le dice o bien quién es, o bien cuál es el mundo que le rodea y las razones de su existencia, así como de los problemas con los que se va a encontrar. Y claro, esto es interesante porque tanto Demon's Souls como Dark Souls son RPGs, en cierto sentido. Con lo cual, tú creas tu personaje. Es decir, no tiene mucho sentido contar algo sobre tu personaje cuando vas a crear un personaje, porque dado que la creación del personaje depende de ti, El trasfondo lo pones tú, ¿no? Podríamos decir. el trasfondo deberías ponerlo tú. Y de hecho esto en cierto sentido, ¿no? Siempre cuando hablemos de cuestiones de rol o de interpretación o Sí, de teatrales, hecho, al crear ¿no? el personaje en Demon's Souls, creo recordar, tú puedes elegir si eres un vagabundo o si perteneces a o has pertenecido a la realeza y Eso es. puedes intentar rolearlo un poco dentro de lo que te deja el juego de esa forma, ¿no? Eso es. Si has pertenecido a la Eso es. realeza, pues sabes algo de magia.
y a lo mejor eres un soldado y no sabes nada de eso. Exacto. El juego es literalmente un RPG en el sentido incluido el rol y la interpretación. Entonces, evidentemente, la introducción no puede estar hablándote de ti, ni de tu personaje. ¿De qué está hablando la introducción? Está hablando de lo que en ese mundo, en ese contexto, todos y todo, sociedad, realidad o un espacio social, debería saber. Y esto es muy interesante. Porque lo está haciendo contándote una historia. Una historia que viene a ser como el cuento de Cabecita Roja. Una historia que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe cómo se creó este mundo. Todo el mundo sabe quién está reinando. Todo el mundo sabe quién es Gwyn, la bruja de Izalith. Todo el mundo sabe esto que la introducción te está diciendo. Para que seas quien seas, sepas lo mínimo. Sepas la sociedad en la que vives, el mundo en el que te mueves y los problemas que hay. Esta introducción, que sitúa el punto principal de la cuestión y que hay una génesis mitológica y por tanto te está dando un mundo al que perteneces, no está en Bloodborne. Esto es lo sí, que no el hay juego en Bloodborne. Empieza de una forma bastante distinta. Eso se puede ver. O sea, de hecho, sí. Empieza, bueno, en los dos primeros, Dark Souls y Demon's Souls, es una voz narradora y que es un narrador directamente de la historia. Mientras que en Bloodborne empiezas y tú ves a un personaje, ¿no?, que te está hablando directamente. No te está diciendo el personaje, pues el mundo es este, tal, no sé qué. No, es como, creo recordar que era un médico, ¿no?, o algo así. Un hombre anciano sentado en una silla de ruedas, Sí, sí. eso. Ayuda, una Sí, especie y de ayuda. Tú estás, de hecho, tumbado en una cama. Lo primero que haces en el juego es firmar un contrato. En el contrato, tú determinas. Es el momento en el cual determinas, en el modelo de RPG, quién eres en el mundo. Y de hecho, eso es lo único que te da cierto contexto. Tú eres lo único que da cierto contexto. Todo lo demás carece de contexto y carece de relación. El tema del contrato, el tema de qué es un contrato y por qué Bloodborne empieza con un contrato, tiene muchísimo que ver con la cuestión. No sé cuántos habrán los espectadores de nuestra sociedad, la que llamaremos sociedad moderna, ante la cual la época victoriana está a las puertas. No sé cuántos de vosotros sabréis lo que es el contractualismo, la corriente filosófica que intenta explicar el origen de la sociedad moderna a través de un contrato. Y es no sé como cuánto sabréis de eso. Que te define un contrato, ¿no? Que tú. Sí, bueno, es firmas. Más complicado. Es como que en términos filosófico-mitológico, nuestra sociedad está definida por el contrato social. A varios niveles que ahora mismo no voy a desarrollar. Puede que en otro podcast lo hagamos. O sea, es como que tú le acabas diciendo a las personas de alguna forma, o sea, no un contrato a lo mejor directamente firmado, sino más por tu forma de vestir, a lo mejor te refieres, o algo así. No, de... me refiero. No, no, me refiero al nacimiento de la sociedad. ¿Por qué somos una sociedad? O sea, ¿cómo nació nuestra sociedad? O sea, ¿qué había antes de nuestra sociedad? Es básicamente un mito de la creación. Ese mito de la creación que en Bloodborne falta. Está ocupado, ocupa el lugar del mito de la creación un contrato que nadie te explica. Vale, sí, es como entonces que estamos nosotros en. Es lo mismo, eso que le pasa al personaje de Bloodborne es lo que nos pasa a nosotros. Vivimos en una sociedad, no sabemos muy bien por qué, no que sabemos nacemos, qué ocurrió antes de la sociedad. Nacemos y ya está. Hemos todo... firmado. Hemos firmado un contrato porque estamos de acuerdo con unas leyes que no sabemos muy bien. Bueno, no quiero extenderme mucho con esto, ¿vale? Pero es importante que entendamos que el contrato está vinculado al problema del juego, a por qué no hay una explicación y a todo el tema, ¿vale? Simplemente quería comentar que ese rumor, esa historia que está en los otros juegos no está en Bloodborne y hay muchas razones para ello. Para empezar, sobre las razones de esta ausencia,
Tendríamos que situar un montón de cuestiones. Pero vamos a empezar por la más sencilla, ¿no? Vamos a saltarnos los detalles de la introducción, que no son detalles de carácter nativo ni mitológico, como he dicho. Vamos a saltarnos un poquito los sucesos que explicaremos en otros podcasts, en los cuales entraremos más en detalle. El hecho de que se hace un tratamiento contigo, ¿no? Parece ser que necesitas un tratamiento de alguna clase de carácter médico. Cuando empiezas a jugar, eres alguien, no sabemos todavía quién, porque tienes que determinarlo por el contrato, que está en una banca, en una banquilla, en una mesa de hospital. Y al que alguien le va a realizar una intervención. Esa intervención de carácter médico requiere un contrato, para formalizarla, porque al parecer, no has firmado antes ese contrato. Si lo hubieras firmado, no lo necesitarías. Pero parece ser que es tu primera vez, en cierto sentido. Todo esto es muy importante, por supuesto, a nivel simbólico y a muchos niveles. Y una vez firmas el contrato, se lleva a cabo esa intervención que no queda muy claro en qué consiste, y entonces tienes una serie de alucinaciones, o lo que parecen alucinaciones, en las que aparecen hombres lobo y criaturas, ¿no? Y o escuchas voces. Después despiertas en la clínica y no hay nadie contigo. Esto es después de, hablas ya después de que te hacen el tratamiento, ¿no? Digamos, que te ponen Eso una es. inyección, creo recordar. Eso es. Eso es. Esa inyección te sume en una especie de estado de letargo donde tienes alucinaciones y al despertar de ese estado de letargo, la cuestión del sueño, el despertar, importante y también hablaremos de ello. No hay nadie en la habitación y entonces empiezas a jugar, ¿no? El juego es, como podéis ver, no hay explicaciones, no hay. No te dicen ni dónde estás, ni por qué, ni qué tienes que hacer. Simplemente estás en la sala del hospital y adelante. Y en cuanto sales de la sala del hospital, hay un hombre lobo que literalmente te mata. Bueno, Antes debería matarte. de esto aparecían, cuando estabas en la cama, ¿no? Aparecían como unos bichos, ¿no? Creo recordar. Bueno, y el hombre lobo también Sí. aparece en la introducción. Sí, las alucinaciones se componen de un hombre lobo, lo que después reciben el nombre de canijos, la voz de un personaje que después conocemos que es la muñeca. Pero no doy estos detalles porque ahora mismo no nos sirven. Sí, o sea, Para. simplemente para que quede claro, esto entonces son como alucinaciones, o al menos de momento las tratamos así. Exacto. De momento las tratamos como alucinaciones. Más adelante descubriremos. Bueno, pues que de alucinaciones no tiene mucho, pero no porque sean físicamente reales, sino por algo relacionado con los sueños, ¿no? Y la materialidad de los sueños, que es una conjunción de palabras bastante contradictoria, en principio. Bien, pues eso, nada más salir de la sala del hospital, un hombre lobo te mata y resulta que despiertas en un lugar llamado el sueño del cazador. A mí lo que me interesa de esta breve introducción que he comentado es explicitar la cuestión o el problema que la rodea. Seguramente la mayoría de los jugadores no haya hecho lo más significativo, lo más habitual que muchos de los jugadores estamos acostumbrados a hacer, y es leer los objetos, nada más empezar. Si uno lee los objetos que lleva el personaje, la ropa que lleva puesta durante la intervención médica, descubrirá que la ropa pertenece a un extranjero. No, no eres un habitante de la ciudad, vienes de fuera. El problema del extranjero, el concepto del extranjero es muy importante y podemos hablar de ello en referencias filosóficas a través de Wittgenstein, en referencias literarias a través de Camus y del autor de Hermann Hesse y de muchísimos otros escritores, o incluso de referencias incluso filosófico-arcaicas a través de el mismísimo Platón. El concepto de extranjero, porque Platón decía que el filósofo era un extranjero. El filósofo es un, digamos, el sabio. El que sabe cosas es un extranjero. Bueno, pues esto es interesante, porque desde luego el problema del conocimiento y el problema de la sabiduría tiene que ver con Platón. Todo el mundo lo sabe. Entonces, el hecho de que tu personaje sea un extranjero ya es relevante. No vamos a explorar mucho ahora esto, pero es relevante. Pero además nos dan otro detalle muy importante, la lectura de las ropas, y es que tu personaje tiene amnesia.
dicen, las ropas dicen, vienen a decir textualmente algo así como que es difícil localizar el lugar de origen de la persona que viene de fuera de la ciudad, sobre todo cuando ha perdido la memoria. Esto es muy interesante, porque esta es la razón de por qué nadie nos ha explicado nada. O sea, ¿por qué no hay un mito de la creación en Bloodborne? ¿Por qué no hay nadie sentado con nosotros explicándonos por qué nos están haciendo una intervención? ¿Qué enfermedad se supone que teníamos para recibir un tratamiento, para necesitar un tratamiento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay nadie con nosotros? ¿Por qué tenemos que firmar un contrato? Si nadie nos explica nada, es precisamente porque se presupone, de hecho, bueno, no se presupone, se explicita de una manera un poco velada, que nuestro personaje no recuerda quién es, de dónde viene o dónde está. Claro, precisamente por esto, en los otros juegos sí que nos explican un poco el mundo, porque nuestro personaje sí que lo sabe, y en este en concreto, no, nuestro personaje no sabe nada, ergo nosotros tampoco. Exacto. Lo cual es muy interesante por muchísimas razones. Esta ausencia de significado, esta carencia de significado, nos convierte no solo en extranjeros, sino también en huérfanos. No solo venimos desde fuera, sino que no tenemos padres ni familia. No sabemos absolutamente nada de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, ni de lo que ocurre en la ciudad. No sabemos nada del tratamiento, no sabemos nada del mundo en el que, sin embargo, estamos obligados a vivir. Esto coincide troncalmente con lo que ocurre en la modernidad a rasgos generales con respecto a ese contrato, y con muchas cosas que nos van a decir muchos personajes a lo largo de la historia, a lo largo de la narrativa. Y aquí es donde ocurre una pregunta interesante, donde surge una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser? Claro, porque si bien es cierto que el problema del conocimiento, ese problema del sabio extranjero, el que hablaba antes, está presente en los otros juegos de Miyazaki, Demon's Souls y en Dark Souls, aunque sí es cierto que hay personajes que hablan sobre esto o a los que esto les importa, el problema del conocimiento no es el centro de esos juegos. Suele ser más el problema de la moral. En Dark Souls es más importante, entre comillas, la moral, lo que estás haciendo y por qué, qué clase de persona eres cuando haces las cosas, qué posibilidades hay de la libertad. Siempre que habla, y claro, siempre que hablamos de la libertad, estamos hablando de la moral, ¿no? Sea lo que sea la moral, hoy no vamos a hablar mucho de esto. Entendido por moral, pues en general, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sin explicar mucho esta cuestión, simplemente pues para entendernos, ¿no? Algún día hablaremos en profundidad de todas estas cosas. Y en Demon's es lo mismo. Grandes demonios han invadido el mundo. ¿Qué es? ¿Un héroe o un demonio, ¿no? Básicamente es lo que viene a decir Demon's. Sí, y además Elige, estás del lado de los. en Demon's Souls está explícito en la mecánica del juego. O sea, tu personaje tienes una mecánica de si haces cosas buenas, tu personaje va hacia el bien. Y si haces cosas malas, matas a un personaje o tal, tu personaje va hacia el mal. O sea, es directamente Exacto. explícito. Sí. Porque el problema de Demon's Souls y Dark Souls están muy conectados, algún día hablaremos de ello. Porque el problema de Demon's Souls y el problema de Dark Souls no es el conocimiento. Aunque se mencione y aunque se hable de ello y aunque sea importante, como puede ser importante la película de Los Vengadores, la muerte de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no es el tema principal. En la película de los Vengadores, donde muere Peter Parker, el tema principal no es la muerte de Peter Parker, sino es Thanos y la guerra contra Thanos. Entonces, hay una serie de. Y cito Los Vengadores no porque me gusten, sino porque entiendo que es más del conocimiento popular de todos o de la mayoría de nosotros que las novelas de Dostoyevsky. Pero podríamos hablar de Dostoyevsky, si quisierais. Esto también. Creo que queda explícito en Bloodborne, o sea, para los que hayan jugado el juego, que bueno, en Demon's Souls, como he dicho, está llevado a la mecánica, el bien y el mal, y en Bloodborne el tema del conocimiento creo que también está llevado a una mecánica, ¿no? Que es Exacto.
Tú vas recogiendo, no me acuerdo ahora cómo eran, Lucidez, puntos de lucidez, eso lucidez. es, justo. Y esa lucidez es como si estuviera considerada el conocimiento que tienes sobre el mundo, ¿no? Que también la puedes perder si mueres. Ese atributo, el atributo de la lucidez, que no está conectado con el resto de los atributos del RPG de tu personaje, en principio no sirve para nada. Nadie te dice que sirva para nada más que para comprar alguna cosa, con algún mercader. Pero la lucidez cambia los sonidos del juego. El nivel de que tienes de lucidez hará que como jugador escuches unas cosas o escuches otras. Cambiará ciertos eventos del juego. Cambiará ciertos enemigos. Y bueno, ciertas cosas que verás, que verá tu personaje, que verás como jugador. La lucidez cambia lo que tu personaje puede ver y lo que no. Porque la capacidad del conocimiento, es decir, el conocimiento, entre comillas, acumulado, no está bien pensar en acumulación en estos términos, pero el conocimiento adquirido, digamos, la sabiduría de tu personaje va a determinar su capacidad para entender el mundo que le rodea y, por tanto, su capacidad para no ver aquello que está delante de sus narices, simplemente porque no lo ve. Sí, claro, porque aquí estamos estableciendo una conexión, Bloodlust está estableciendo una conexión entre la visión, lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, y el conocimiento, que no son lo mismo, pero está estableciendo una conexión. Y tiene que ver esto con la época victoriana, con la modernidad, con nuestra sociedad y con muchas cosas que no vamos a hablar. Claro, esto Pero para un es poco muy... ahora para que se entienda, tiene que ver un poco de que si tú sabes menos, es más fácil que yo te pueda engañar a ti. Entonces vas a saber si algo es de verdad o no. O sea, a lo mejor tú en la vida real puedes ver un espejismo y puedes tener el conocimiento suficiente para decir, no, esto es un espejismo, esto no es cierto. Por Y ejemplo. a lo mejor alguien que no sabe, a lo mejor un niño o algo que no sabe lo que es un espejismo, lo ve y dice, anda, mira, esto es así. Cuando en realidad un adulto Exacto. dice, no, esto es un reflejo o es algo En así. teoría, hay un mito en nuestra sociedad que es el mito del progreso y el mito del conocimiento, que hoy no hablaremos más adelante de ello, que consisten en la idea de que nuestra sociedad ha adquirido por la existencia de la tecnología y la existencia de la ciencia, eso es lo que se supone que avalan estos mitos, ha adquirido una serie de conocimientos que no tenían otras sociedades. Y donde otras sociedades veían criaturas sobrenaturales, nosotros somos capaces de ver fenómenos naturales. Pero en realidad, el suceso es el mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, esto es, insisto, esto es un mito. Cuando nosotros vemos una tormenta, nosotros decimos, vale, pues son intercambio de fotones, no, fotones no, de magnetismo, No sé muy bien qué quieres decir. cargas eléctricas. O sea, quiere decir, una tormenta eléctrica es un producto de una acumulación de una serie de cargas, positivas y Energía. negativas, de energía en las nubes que se descargan hacia el suelo por X razones de carácter físico que ahora pues no me vienen a cuento, ¿no? Y que no conozco en profundidad. Claro, pero nosotros decimos, nosotros sabemos qué es esto, bueno, pues es un fenómeno natural, lo llamamos así, ¿no? Pero a lo mejor una sociedad antigua pues ahí veía a Zeus, el dios del trueno. Y cuando hay un trueno decía, es la ira de Dios, como en la película que acaban de estrenar de Teen Titans, una película de terror de dos niños pequeños. Que hay una tormenta y los niños se ponen a gritar y dicen, ¡es la ira de Dios! ¿No? Nosotros no sa sabemos que no es la ira de Dios porque tenemos el conocimiento que nos permite no ver a Dios donde otros lo verían, ¿no? Ese mito es lo que está detrás de la cuestión de la lucidez. No hablaremos tampoco hoy de eso, pero lo que me interesa es que notemos que el problema central de Bloodborne es el conocimiento. Y es muy interesante que un juego cuyo problema o preocupación principal se supone que es el conocimiento, empieza con un personaje que es amnésico. Sí. Esto es súper interesante. Esto es Es muy intrigante. como Y se empezar de supone... cero. Es como decir, mi personaje Claro. es de nivel 1, entonces tengo conocimiento de nivel 1, ¿no? No, es porque un personaje de nivel 1 sabría lo que es el mundo. Es como empezar en negativo. Es Nivel menos como 1. si... Es como si yo te dijera, bueno, pues hoy vas a clase, por ejemplo, vas a clase en el colegio, vas a clase de matemáticas y tu profesor te dice, bueno, pues hoy vamos a hablar de mi viaje a Katmandú, que ni siquiera sé si es un lugar que existe,
Y de cuántas, yo qué sé, tío, de cuántas golosinas me comí en una cafetería. Pues tú dices, a ver, ¿y esto qué cojones tiene que ver con las matemáticas? O quizá algunos de vosotros hayáis leído El nombre del viento, una novela muy famosa de la que quizá algún día, si os interesa que hablemos de literatura, podremos hablar. Pero en El nombre del viento ocurre algo muy interesante, algo muy parecido a esto. Hay un profesor de filosofía, entre comillas, aunque es un profesor de filosofía, pero en El nombre del viento los llaman profesores de nominación. Porque en El nombre del viento la filosofía es algo así como una especie de magia, por decirlo de alguna manera. Es un conocimiento que no es científico, pero que sin embargo es muy complejo, ¿no? Entonces, el profesor de nominación pone de los nervios al protagonista porque nunca da clase. Es una persona que a lo mejor no va a las clases cuando tiene que estar allí explicando cosas, o que a lo mejor le pide a los alumnos que se vayan a la biblioteca a buscar libros que no están en la biblioteca porque directamente ni siquiera existen. Entonces, claro, es como si tú le haces una pregunta a alguien y ese alguien te da un guantazo. Porque, o no sé si me explico, es como que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es como si fuéramos en dirección contraria. Es como si yo quisiera llegar hasta Valencia y cogiera una carretera a Granada. No tiene sentido. O sea, es algo que no tiene sentido. Y esto tiene mucho que ver con ese cripticismo del que hablaba antes. Con ese problema que hay en Bloodborne. Con esas ausencias de sentido. Con esas contradicciones. Con esas cosas que hace que sea tan fácil malinterpretarlo o perderse en la cuestión. Por supuesto, hay una razón de por qué el personaje es amnésico y la vamos a comentar en inmediato. Pero bueno, no sé si tienes alguna pregunta. No, no, de momento creo que vamos bien. Vale. Yo cualquier cosa te voy comentando mientras. Perfecto. Voy a ir a por agua. Bien. De vez en cuando pensé que quizá era buena idea hacer ciertas lecturas o leer algunas cosas de algunos libros. No solo porque puede demostrar. Puede servir como demostración provisional, lúdica, de la conexión de todos estos problemas, no solo presentes en Bloodborne, sino con la cultura en general y con el mundo en general, ¿no? Sí, para ver un poco la Entonces, conexión tengo que yo por pueda aquí, haber, ¿no? tengo, eso es, tengo por aquí alguna serie de libros que están ahí preparados para que yo pueda hacer esas lecturas. Entonces, no sé si a los espectadores les irá gustando, pero empezaremos con ello y luego ya iremos improvisando. Hay una lectura en concreto de Ah, un bien, libro que se sí. titula El Golem, que forma parte de la literatura de terror moderna, que empezó más o menos en torno al siglo XVIII, es decir, ¿Quién es es victoriana. el autor? El autor es Gustav Meyrin, ¿vale? Este libro de aquí. Esta es la edición de Valdemar, que es editorial, y por si a alguien le apetece leerlo, ¿no? Bueno, pues hay un pasaje en el que el protagonista está hablando con una chica sobre una cuestión religiosa. Y la chica dice esto que voy a leer a continuación, ¿vale? Es un párrafo. Dice ella, cuando les quería aclarar, parece ser que está hablando de una conversación que tenía con otra gente. Y dice, cuando les quería aclarar a esas otras personas que lo importante, lo esencial para mí, en la Biblia y en otros escritos o textos sagrados, solo era el milagro, es decir, lo que no tiene explicación, lo inexplicable. Únicamente el milagro, cuando les quería decir que esto era lo únicamente importante y no los preceptos o los conceptos sobre moral y ética, que solo pueden ser caminos ocultos, ocultos, para llegar al milagro. Esto es confuso porque los preceptos sobre moral y ética es precisamente lo que no está oculto, ¿no? Es lo que todos sabemos. Por lo tanto, para llegar al milagro, que es lo que nadie sabe, resulta que lo que todo el mundo sabe es un camino oculto, ¿no? Y eso es interesante. Pero bueno, esas personas con las que esta chica hablaba solo sabían responder, solo sabían que eso eran caminos ocultos al milagro.
Ah, perdón, me he liado. Cuando hablaban sobre los sobre moral y ética, que son caminos ocultos al milagro, esas personas solo sabían contestarle a la chica con lugares comunes. Pues tenían miedo de confesar abiertamente que de los escritos religiosos solo creían en algo que igualmente pudiera estar en el Código Civil. El Código Civil sigue siendo algo común que todo el mundo sabe, ¿no? Daos cuenta de que aquí lo que todo el mundo sabe, el Código Civil, es lo mismo que en Dark Souls era la introducción o el mito de la creación, ¿vale? Eso que todo el mundo sabe, el Código Civil, los caminos ocultos al milagro, los preceptos sobre moral y ética, es lo que no está en Bloodborne. Continúo leyendo. Cuando oían esas personas la palabra milagro, se mostraban incómodas. Decían que perdían el suelo bajo los pies. Como si pudiera haber algo más espléndido, más maravilloso, que perder el suelo bajo los pies. El mundo está aquí para que lo rompamos a fuerza de pensarlo. Oí una vez decir a mi padre. Luego, después de haberlo roto, después de haber destruido el mundo, comienza la vida. Claro, dice la chica. No sé a qué se refería mi padre con eso de la vida, pero a veces siento que un día haré algo así como despertar, entre comillas, aunque no pueda imaginarme en qué estado despertaré. Y suelo pensar que antes de ese despertar tienen que ocurrir milagros. Bueno, este texto, ya digo, del Golem de Gustav Meyrink, nos sitúa en un buen camino para comprender la razón de la amnesia del protagonista. Claro, si existe un conocimiento que no puede ser expresado, un conocimiento que no puede ser dicho, un conocimiento que no puede ser alcanzado, un conocimiento que es el conocimiento de lo que no puede ser conocido, que es una contradicción, pero digámoslo así por ahora. Si existe el conocimiento, el verdadero conocimiento, no puede desde luego ser el conocimiento común. Porque ese conocimiento común, eso que todo el mundo sabe, sin querer decir que no es una forma de saber algo, ¿no? Sin querer decir que no es una clase de saber. Sin embargo, corresponde a una clase de saber que de alguna manera parece estar desencajada de este saber del que la chica está hablando, ¿no? Parece como que hay dos saberes, por la explicación que ella da. Un saber que es el saber del milagro, el saber de lo que no tiene forma de ser explicado, de lo que no puede ser conocido, el saber de lo incognoscible, y el saber de lo que es comprendido, cognoscible y explicable. El saber de lo comprendido, conocible y explicable pertenece a lugares comunes. Es muy interesante esa expresión. A cosas que todos sabemos. Preceptos legales, historias, cuentos, rumores, mitos. Todo el mundo sabe lo que es Caperucita Roja y lo que quiere decir su historia. Esos son lugares comunes. Pero esos lugares comunes no solo no te ayudan a alcanzar el desciframiento o el conocimiento de lo incognoscible, sino que te impiden llegar hasta allí, porque son precisamente caminos ocultos hacia el conocimiento indescifrable. Son caminos que están escondidos. Por lo tanto, si intentamos alcanzar el conocimiento indescifrable desde los lugares comunes, resulta que estaremos escondidos o perdidos con respecto a ese conocimiento. Y lo más importante de todo es que es muy probable que ni siquiera seamos conscientes de ello. Por tanto, también es muy interesante la metáfora del despertar con respecto a la conciencia y todo eso, ¿no? No sé si queréis decir algo. No, no, no. Continúa, continúa, sin problemas. Perdón. No olvidemos que nuestro personaje despierta también cuando empieza el juego, ¿no? No olvidemos que nuestro personaje presencia algo así como un milagro también cuando empieza el juego, que son las alucinaciones de las que hablábamos antes. No olvidemos que nuestro personaje hace cosas que no sabe qué está haciendo ni por qué. Y esto es muy paradójico, ¿no? De alguna manera ya sabemos que
que si existe alguna posibilidad de alcanzar ese conocimiento, por lo que acaba de decir esta chica en el golem, no puede ser desde los lugares comunes, y precisamente por eso no hay lugares comunes en Bloodborne. Precisamente por eso Bloodborne no nos da nada con lo que expresarnos. Por varias razones. Primera, porque si nos lo diera, ocuparíamos esos caminos ocultos. Seríamos no el extranjero, sino el miembro de la ciudad de Yharnam al que le resultaría imposible acceder al problema central del juego, que es el conocimiento. Esto tiene un poco que ver con... claro, al ser extranjeros, el resto de la ciudad de Yharnam, que es el pueblo en el que estamos, no nos abren ni las puertas a su casa, ¿no? Porque nos trata de decir, eres el extranjero, tú no puedes, o sea, no eres un ciudadano de aquí, no puedes saber lo que nosotros sabemos, ¿no? Es un poco lo que quieres decir. Es con lugares comunes. Me gustaría incluso llegar más. Sí. Es a donde quiero ir con eso, pero que me gustaría que entendiéramos también que los lugares comunes no son simplemente un conocimiento abstracto, ¿vale? Y es aquí donde me gustaría hablar un poquito de Wittgenstein y su metáfora del extranjero. De tal manera que bueno, esta ausencia está presente precisamente para que tengamos la oportunidad de acceder a aquello que no podríamos tener si no ocurriera esto, ¿no? Entonces ocurre aquí un problema grave. Voy a comentar esto y enseguida nos metemos con lo que has dicho. Ocurre aquí un problema muy grave, y es el tema del cripticismo. Porque resulta que Bloodborne no nos da respuestas, ni siquiera nos da preguntas. Bloodborne no nos da absolutamente nada. Y si, como decía antes, si queremos ir a Valencia, pues nos meten en un coche que va directo a Granada. Esto es absolutamente confuso, pero esto que podríamos denominar cripticismo, y que muchas personas, y que de hecho es algo que se acusa o a veces se critica a la literatura de Lovecraft, que es un poco enrevesada, que es tosca, que es árida, difícil de leer, seca, ¿no? Abrupta, y que se acusa en general a cierto tipo de mundo literario filosófico, a cierto tipo de complejidad, ¿no? Muchas veces se dice, joder, es que los filósofos hablan muy raro, ¿no? Alguno que me esté escuchando quizá esté pensando eso. Joder, es que no hay quien entienda con este galimatías, ¿no? Con esta sopa de letras que está juntando aquí este tío, no me entero de nada, no sé qué es lo que estás diciendo. Hay muchas personas que es muy habitual no quiero decir una persona común como si no fuéramos todos gente común. Quiero decir, es muy habitual en la percepción de cualquier individuo a veces sentir que algo es deliberadamente oscuro, deliberadamente críptico, deliberadamente confuso. Y aunque, porque pretenden de esa confusión o de ese cripticismo sacar algún tipo de engaño, ¿no? Producir algún tipo de maltrato que les permita beneficiarse con cierta clase de poder. Como yo te confundo con mis palabras, pues te manipulo, ¿no? Sí, como si nos intentara engañar, ¿no? Y consigo que hagas algo que lo que sea, ¿no? A eso es a lo que normalmente llamamos cripticismo. Solemos pensar que el cripticismo o la complejidad de ciertas cosas, la incomprensión que sentimos ante ciertos sucesos o ciertas cuestiones, sobre todo si son culturales, es decir, si están relacionadas con la palabra, la literatura, las imágenes, la expresión humana en general, solemos decir que no es necesaria. Solemos tener el prejuicio o la opinión de que no hace falta decir las cosas difíciles, porque si se entienden se pueden decir fáciles, ¿no? No hace falta que yo te diga que para llegar hasta Valencia hay que recorrer no sé cuántos miles o millones de centímetros, cuando te puedo decir que 300 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Existe como la conciencia de que esta complejidad es, primero, deliberada, que en cierto sentido es deliberada, porque pues el personaje es amnésico, porque el autor ha querido que fuera amnésico, ¿no?
evidentemente aquí hay cierta deliberación, pero solemos pensar que esa deliberación tiene algún oscuro fin. Y esto es un error. Esto es un error muy grave. Porque, como decía Gandalf el Gris, hay lugares que solo se... Bueno, no lo decía Gandalf, de hecho, me parece que lo decía Barbossa en la tercera película de Piratas del Caribe. Hay lugares a los que solo se puede llegar cuando estás perdido, ¿no? Hay sitios que, o de hecho, ocurría en la primera película de La Isla de Muerta, ¿no? La Isla de Muerta era una isla perdida en el océano que no se podía encontrar, salvo que ya supieras dónde está, ¿no? Y esto es una contradicción. ¿Cómo puedes saber dónde está un lugar que no puede, un lugar que no se puede encontrar si no sabes dónde está? Y este, de hecho, esto que parece una tontería, que alguien podría decir, joder, Pago, perdón, joder, Lulo, te estás perdiendo una en explicar algo que no tiene mucho valor. Es precisamente el mismo ejemplo que pone Platón en boca de Sócrates a la hora del conocimiento. Este problema, el de encontrar algo que no se puede encontrar si no se sabe qué es, y claro, ¿cómo vas a saber qué es algo que no has encontrado? Etcétera, etcétera. Este círculo de contradicciones, este círculo lógico, era un problema esencial en la época de los griegos, porque los sofistas, que son los engañadores, esas personas que mienten y hacen las cosas difíciles para manipular, le ponían a los filósofos delante para intentar, pues eso, ganar las conversaciones. Los sofistas no eran simplemente manipuladores, pero bueno, lo vamos a dejar estar. Ahora sí, por encima. A lo que quiero llegar es... esta paradoja está conectada directamente con el problema. Que el criticismo, entre comillas, de Bloodborne no es una intención de confundir al espectador, sino que es literalmente la única forma de expresar aquello que Bloodborne quiere contar. Que no se podría hablar de esto si no es en estos términos. Que no se podría expresar si no es así. Porque no habría otra forma de decirlo. Porque para poder decirlo de otra manera, tienes que tener a un señor como yo en un podcast durante vete a saber cuántas horas, explicándote vete a saber cuántas cosas, para que puedas entender más o menos por qué hay que decirlo así, ¿no? Claro, esa pregunta, ¿cómo llego a un lugar al que no se puede llegar, salvo que ya hayas estado allí? ¿Cómo puedo comprender o aprender? Porque aprender, en este sentido, es sinónimo de comprender algo que no sé lo que es, que no puedo buscar, salvo que ya lo sepa, porque al final es la cuestión del conocimiento. ¿Cómo podría buscar un conocimiento que no tengo si no supiera qué es el conocimiento que estoy buscando? Por ejemplo, yo he perdido unas llaves. Bueno, pues sé lo que son las llaves. Me acuerdo de que tengo unas llaves. Tengo un recuerdo, y aquí volvemos al tema de la memoria, porque está conectada con el conocimiento, de tener unas llaves. Hay unas llaves. Yo las he perdido, no sé dónde están, pero las puedo encontrar. Y la forma de saber que las puedo encontrar es que las recuerdo, es decir, las conozco. Pero el conocimiento no funciona así. El conocimiento es algo que no sabes lo que es. Es precisamente aquello que no conoces, que no recuerdas, porque no lo has comprendido nunca, no lo has aprendido nunca. ¿Cómo puedes encontrar algo que ni siquiera sabes que existe? Algo que ni siquiera sabes que está ahí. ¿Cómo puedes buscar algo que no recuerdas? Que esa es la esta duda pregunta que nos podemos hacer todos al jugar a Bloodborne, ¿no? Por lo que dices. Exacto. Como si el juego me trata de esconder, bueno, es. Esconder ese conocimiento que no lo sabemos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo quieres que yo lo sepa? ¿No? Que es un poco la parte compleja de cómo sea donde tengo que ir. Como sea donde tengo que ir, cómo sé lo que tengo que hacer en el juego como jugador, ya ni siquiera a un nivel trascendental, simplemente como jugador. Uh-huh. Si no me lo dices. Claro, en el principio del juego hay una especie de, entre comillas, guía, pero vamos a hablar más adelante sobre esa guía, ¿vale? En otro momento. Por ahora vamos a decir que no te dan nada. Provisionalmente, para entender un poco el problema del que estoy intentando hablar. Y claro, es que ese es el conflicto. Ese es precisamente el conflicto. Bueno, es que quizá, evidentemente,
Yo no voy a buscar unas llaves si creo que las tengo en el bolsillo, ¿no? Si yo creo que sé lo que es el mundo, si yo creo que sé lo que son las cosas, si yo creo que sé quién soy, si por qué. ¿Por qué lo puedo creer? Pues porque me lo han dicho mis padres, porque me lo han dicho mi familia, porque me lo han enseñado en la escuela, porque lo dice todo el mundo, porque lo sabe todo el mundo. Si yo poseo ese conocimiento, entre comillas, que lo llamaremos entre comillas conocimiento común, y que Platón llamaba doxa, opinión, la opinión, ¿no? Sí, entendiendo aquí que la opinión no es un juicio particular ni es una cuestión subjetiva. Aquí la opinión, en lo que estamos hablando aquí, no es de la opinión que nosotros entendimos en el lenguaje vulgar de la calle. Aquí la opinión no es, pues yo opino que la chaqueta del vestido este de WhatsApp es verde, por ejemplo. No, no estamos hablando aquí de eso. De lo que hablamos aquí es del conocimiento común, de lo que todos sabemos, de lo que todo el mundo sabe. Es decir, precisamente de aquello que nos convierte en una comunidad, que nos convierte en una sociedad, que nos convierte en gente común en lugares comunes. Y ahí es por lo que podemos llegar hasta ese punto, ¿no? Lo que nos hace ser comunes, lo que nos mantiene unidos, lo que nos hace vivir, y ahí la importancia de la palabra vida en el texto que hemos leído del Golem, lo que nos hace vivir es precisamente ese conocimiento común. Pero claro, si yo tengo la llave en el bolsillo, no la voy a buscar. Si yo tengo el conocimiento común, no voy a pretender tener otra clase de conocimiento. No me voy a preguntar si existe. Yo no voy a buscar una llave que no recuerdo. Por lo tanto, la mejor forma de, técnicamente hablando, para que me entendáis lo que quiero decir, la mejor forma de incitar a alguien o de abrir la posibilidad, ya ni siquiera de incitarle, sino de hacer siquiera posible que alguien pueda acceder o pueda querer, ya ni siquiera acceder, simplemente tener el deseo de buscarlo. Ese conocimiento que no puede buscar porque no sabe lo que es, para que alguien pueda querer buscar algo que no sabe qué es, para que alguien esté buscando algo que no es nada, es decir, para que alguien busque ese agujero hueco, esa nada, que se supone que es el conocimiento, tienes que haberle quitado toda forma de conocimiento. Tiene que ser, en cierto sentido, una persona que no tiene memoria. Una persona que no sabe nada. Una persona amnésica. ¿Vale? En cierto Sí. sentido, para que puedas llegar hasta allí, la única forma es que estés absolutamente perdido. Creo que lo he Absolutamente entendido. perdido. Creo que lo he entendido un poco. Es como poniendo el ejemplo de las llaves, el decir, vale, pues tengo una puerta cerrada. Si yo sé que necesito unas llaves, me voy a poner a buscar esas llaves, pues estén donde estén, ¿no? Sin embargo, Sí, pero si yo no tengo ese conocimiento, no voy a buscar unas llaves porque obviamente no sé qué son unas llaves, no sé qué es una puerta cerrada, ¿no? Entonces, lo exacto. único que me queda es explorar, ¿no? Digamos de esa forma. Sí. Quizá la puerta no hay que abrirla con una llave. Quizá la puerta, o sea, si tú no sabes ni lo que es una puerta ni lo que es una llave, Claro, a eso lo es. mejor la tiras abajo. A lo mejor, yo qué sé, se convierte en una tabla de surf. A lo mejor, no lo sé, ¿sabes? Si A lo tú mejor gritas, tal. no, a lo mejor gritas. A lo mejor abres un agujero en la pared. A lo mejor te quedas a vivir ahí. A lo mejor no piensas que hay algo fuera de la puerta. A lo mejor, vete tú a saber. Si tú no sabes nada, no tienes ni puñetera idea de lo que va a ocurrir ni de lo que estás buscando. Pero sin embargo, la ausencia misma, el hecho de no tener nada, te guía hacia algo. Y esta paradoja, esta contradicción de que algo sea al mismo tiempo la única posibilidad y la confusión más absoluta, es el problema del que intentamos hablar. Y ahora es cuando me gustaría entrar en lo que has dicho de que la gente te cierra las puertas en Bloodborne y de los lugares comunes específicos. Es decir, de ahondar más en la cuestión de la opinión con respecto a este conflicto.
En continuo. Disculpa. Estamos de vuelta. Dime. Estamos de vuelta. Perdona. Me habías preguntado, estábamos hablando de los lugares comunes, de cómo esto afecta a los lugares comunes, ¿no? De cómo el problema del conocimiento no es simplemente una cuestión abstracta, ¿no? Y para esto me gustaría hablar de una famosa metáfora que utilizaba Wittgenstein. No sé si lo escribió en sus cuadernos azules, o en el cuaderno azul, o en el cuaderno rojo. No recuerdo exactamente muy bien cuál es la referencia, pero vamos, la que la puedo buscar. Wittgenstein solía tener una metáfora muy interesante a la hora de hablar de este problema, ¿no? Por ejemplo, tú cuando eres un explorador, y esto es interesante porque un explorador es un extranjero, ¿vale? Cuando tú eres un explorador que está investigando el Amazonas, por poner un ejemplo, ¿no? Y acudes a una tribu o llegas a una zona del Amazonas donde vive una tribu que ha estado desconectada de la civilización y que no tiene ni idea de quién es el hombre blanco ni nada por el estilo. Y lo que quieres hacer es entender la sociedad y el mundo que vive esta tribu. Pues imaginemos a un explorador de nuestra sociedad, ¿no? Porque al final estamos hablando del mundo moderno. Imaginemos a un explorador victoriano. Que se encuentra con la tribu perdida del Amazonas en el pleno siglo XIX, 1853, yo que sé, por decir algo, y que decide escribir un libro sobre cuáles son las formas de ver el mundo de esa tribu. Entonces se descubre que la tribu tiene una especie de rito de caza, vamos a utilizar el ejemplo de la caza porque es muy pertinente, una especie de rito de la caza en el cual pues el joven demuestra que es un adulto cuando sale a cazar y supera una serie de pruebas, ¿no? Entonces el investigador coge el cuaderno, se sienta en una silla y mira cómo la sociedad realiza el rito de la caza, ¿no? Intenta apuntar y dice, pues a ver aquí qué es lo que está pasando, vale, pues tira con el arco y no sé qué, y apunta una serie de cosas, ¿no? Claro, aquí surge una pregunta interesante. Las características que han sido apuntadas por el explorador sobre el rito de la caza, el supuesto conocimiento que de alguna manera hace que el explorador comprenda el rito de la caza, ¿realmente le está haciendo comprender el rito de la caza? O sea, ¿realmente es un conocimiento? ¿Qué problema está ocurriendo aquí? El rito de la, dicho de otra manera o con un ejemplo que es muy común en filosofía, una pipa de fumar, ¿cuándo es una pipa de fumar? Este era un problema que los antiguos griegos entendían muy bien. ¿Cuándo una pipa es una pipa? ¿Cuando está dibujada en un cuadro o cuando alguien la está utilizando? Nosotros entendemos que la imagen de una pipa es una pipa porque somos una sociedad que entiende el conocimiento de una forma abstracta. Pero para los griegos, aquello que no se usa para lo que es, no es una pipa. No es la cuestión, no es el objeto en cuestión. Por ejemplo, si yo fabrico una flauta y la utilizo para beber cerveza, eso es un vaso, no una flauta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, por ejemplo, lo del dibujo de la pipa sería que no es una pipa, sino que es un dibujo de una pipa. ¿No? Porque es un dibujo, entonces sirve para mirarse. Exacto. No puedes hacer otra cosa. Es una representación y ni siquiera está muy claro de qué. Pero en realidad no es una pipa ni siquiera a nivel abstracto. O sea, para los griegos, y esto es algo que hablábamos una vez tú y yo en un bar, no hay una diferencia entre lo que es y lo que se piensa. Uh-huh. Es decir, lo que es y lo que se comprende. Claro, y aquí hay una cuestión interesante. Si hablamos de conocimientos comunes, lugares comunes, ritos comunes, ¿cómo podríamos decir que se comprende aquello que no se puede convertir en algo abstracto? Aquello que no es abstraíble, ¿no? Esto puede ser un poco la diferencia de a lo mejor cuando una persona viaja para conocer otras culturas. Bueno, pues el hecho de decir, yo puedo a lo mejor leer sobre otra cultura, pero no voy a saber de verdad cómo es allí hasta que no vaya en persona
y directamente conviva con esa gente. Ya no lo he hecho simplemente de ir a viajar, ¿no? Al sitio, que a lo mejor puedes ir a viajar y vas como turista y simplemente vas a ver ciertas zonas, sino que tienes que ir y a relacionarte con la gente para saber cómo es su cultura, ¿no? Podría ser un poco por... Es un poco el tema, pero en realidad eso que comentas es una forma que tenemos de solucionar este problema en nuestra cultura a través de otro prejuicio, ¿vale? Es la idea de que, y es una idea de la que muchos espectadores sin duda habrán estado respondiendo en sus cabezas mientras yo estaba explicando esto. Muchos de vosotros, tú o muchos de los que nos puedan escuchar, habrán dicho, hombre, es que no se trata de ver y de anotar, sino de hacer, ¿no? Uno no sabe realmente lo que es conducir hasta que conduce. Pero no es eso de lo que yo estoy hablando. Porque si nosotros cogiéramos al explorador y le obligáramos a reproducir el mito de la caza, el rito de la caza, seguramente no alcanzaría a comprender lo que significa el rito de la caza como tal. Lo que es el rito de la caza. Sí, Porque los lugares comunes. a eso me refería un poco de que este explorador lo único que hace es ver desde fuera, pero no está dentro de la Claro, sociedad del rito, entonces no lo va a comprender. y esa es la pregunta. ¿Se puede estar dentro de algo a lo que se llega desde fuera? Y esa es la interesante pregunta. Esa es la pregunta un poco que estamos haciendo. Evidentemente anotarlo, evidentemente apuntarlo, evidentemente verlo, evidentemente imitarlo, no son simplemente, no sirven del todo para alcanzar ese conocimiento. Y la cuestión es que la única forma de alcanzar ese conocimiento, la única forma de tener ese conocimiento es haber nacido con él. Porque ese conocimiento no se aprende. Y muchos de nosotros me diréis, ¿pero qué estás diciendo, Lulo? Claro que se aprende. A lo que yo me estoy refiriendo es que no está pasando, el cazador que caza una pieza no está pasando un examen. Se está convirtiendo en un adulto, en una sociedad que tiene una significación compleja y ramificada de lo que significa ser adulto y de lo que eso está relacionado con el mundo de la caza. Para empezar, ellos seguramente no lo llamarán caza, ni entenderán eso como una caza. La serie de complejos entramados psíquicos, experienciales, mitológicos y a muchos niveles que el cazador está teniendo, por llamarlo de alguna manera, cuando caza. Cuando se convierte, entre comillas, en un adulto y tenemos traducciones de lo que realmente están pasando a nuestro lenguaje. No es realmente lo que está pasando. Se pueden más o menos entender desde fuera, pero jamás se podrán reemplazar. Jamás se podrá ocupar ese lugar. Salvo que estés en ese lugar. Es decir, el conocimiento común, el lugar común, precisamente por eso es un camino oculto. Al milagro. Precisamente por eso no te puede llevar al otro sitio. Por la misma razón por la que si no tienes el conocimiento común, no puedes adquirirlo. No se puede comprar, no se puede estudiar, no se puede investigar. No se puede tener si no se va con él, si no se nace con él. De alguna manera volvemos otra vez a la misma paradoja. ¿Cómo voy a buscar algo que no sé lo que es? ¿Y cómo voy a adquirir algo que ya tengo? ¿No? Sigue siendo la misma paradoja. Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante, y es el tema de que el conocimiento se manifiesta como un uso. Está en cierto sentido relacionado con el uso. Es decir, con uso me refiero a la practicidad y el mundo en torno. Es lo que Heidegger llamaba el estar a la mano, ¿no? No voy a explicar ahora Heidegger ni me voy a poner a. Pero para aquel que sepa un poco de filosofía, pues el estar a la mano no significa lo que tengo al alcance de la mano. Significa. Todo lo que implica tener algo al alcance de la mano. Porque para mi sociedad tengo al alcance de la mano un ratón del ordenador. Pero un cazador selvática del Amazonas que estuviera por una razón mágica y misteriosa en mi escritorio no tendría a la mano un ratón. Aunque el ratón estuviera allí. Porque no vería el ratón. Y volvemos al tema del conocimiento y la lucidez. ¿Vale? Volvemos a que comprender y conocer no es que te permita ver a través de engaños, es que define totalmente lo que es posible para ti hacer, lo que tú puedes y no puedes hacer.
Lo que tú puedes y no puedes saber. Es decir, el conocimiento común está antes, en cierto sentido, de lo que puedes hacer, de lo que puedes saber y de dónde puedes ir y de cualquier cosa. Claro, por eso decimos que es un conocimiento. Si yo tengo la llave, si yo tengo la lucidez, o sea, el conocimiento de que eso es una llave y abre una puerta, puedo abrir la puerta. Si no lo tengo, pues haré otras cosas. Claro, y quizá me encuentre con, y segura, y es posible que me encuentre con algo que sea, que podríamos llamar llave, entre comillas, pero que no lo pueda percibir como tal, que no lo vea, que para mí sea un mondantes o un palo para sacarle un ojo a alguien, yo qué sé, ¿sabes? Lo que, ¿cuál es el punto? De tal forma que estamos en una paradoja constante, porque los límites de lo posible están definidos por un conocimiento común que bloquea el conocimiento que no es común. De tal forma que el hecho mismo de existir y vivir, el hecho mismo de pertenecer a un mundo, insisto, el simple hecho de vivir, es necesariamente algo que está conectado a un conocimiento que nos bloquea el acceso a un conocimiento que no está disponible. De tal forma que literalmente nos encontramos con que si estamos vivos, el conocimiento es imposible. Literalmente, esa es la cuestión. Y ahí entramos en... Quiero que entendáis esto simplemente a nivel de concepto, ¿vale? No a nivel de la cuestión del juego de Bloodborne. Más adelante hablaremos de cómo, entre comillas, se salva ese imposible, ¿no? Ese acceso imposible. Por un lado, la forma de salvar esto es la amnesia, ¿no? La amnesia del protagonista. El hecho de no saber nada te da acceso a ese conocimiento. Pero esto es lo más interesante de todo, que es lo que tú has dicho. No saber nada te convierte en un extranjero. No solo es literal, no solo un extranjero literal. Y esto es lo que decíamos con Platón y el extranjero de Platón filosófico. Porque el filósofo Platón en Atenas, Sócrates en Atenas, no eran extranjeros. Eran habitantes de la ciudad de Atenas, que habían nacido allí, que vivían allí de toda la vida, pero sin embargo que de alguna manera eran extranjeros, ¿no? Simbólica, metafóricamente, eran extranjeros. Claro, ser extranjeros les impedía compartir los usos de su cultura. De alguna manera, es como si el propio cazador se volviera explorador de su propia sociedad. De alguna manera, es eso. Y eso es una putada y eso es una complejidad muy gorda. ¿Por qué? Porque ocurre lo que pasa en Bloodborne. Ocurre que no solo la sociedad no sabe quién eres, diré más, no sabe qué eres, sino que no te reconocen en ningún sentido como parte de ellos. Por esa razón, nadie te explica nada, nadie te abre la puerta, y lo más importante, los cazadores que hay cazando bestias fuera te atacan. Y no se atacan entre sí. Y esto es importante. En el propio juego hay algunas situaciones, si no recuerdo mal, en las que nos encontramos cazadores enfrentándose contra bestias o cazadores bestiales o unos enemigos enfrentándose contra otros, ¿no? Pero los cazadores que están cazando bestias, aunque están bestializados, y claro, la respuesta fácil que todo jugador tiene al alcance de la mano es, bueno, pues estos tipos nos atacan porque han perdido la cabeza, no, se han vuelto locos en cierto sentido. Ya hablaremos de la locura y de todo este tema. Pero vamos a, sin más, estos tipos, pues en principio nos atacan porque están zumbados y atacan cualquier cosa que se está moviendo. Pero lo interesante es que no se atacan entre ellos. Esto es lo que dice si de verdad, ¿no?, estuvieran tan locos. No, esto es lo que tú ves cuando estás jugando. O sea, cuando tú estás jugando, los cazadores te atacan a ti. Si tú piensas que... Se coordinan para atacarte a ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Tú eres el enemigo. Pero, claro, uno dice... A ver, un loco maníaco que se ha convertido en una especie de semibestia... debería atacar a todo el mundo. ¿Por qué un loco maníaco que se ha convertido en una bestia reconoce a otros locos maníacos? Porque a lo mejor no están
Claro, si un loco maníaco, me corrijo, reconoce a otros locos maníacos, a lo mejor no es tan loco maníaco como Prez. A lo mejor algo de, aunque sea poquito, de cordura conserva. A lo mejor hay algo aquí que, pues que nosotros no estamos percibiendo. Las bestias tampoco se atacan entre sí. Porque se reconocen como bestias. Se reconocen de la misma raza o especie, ¿no? Digamos. De la misma cultura, del mismo espíritu, de lo que sea, ¿no? Pero sin embargo, bestias, cazadores y todo Cristo te ataca a ti también. A mí me surge una duda, porque, claro, en el juego, al final, sabemos que nosotros somos un cazador, o sea, vamos a la parte esta que nos encontramos con German, ¿no? Y nos dice, pues, eres un cazador, ¿no? O sea, creo que la propia muñeca también lo llega a decir, ¿no? Que eres un cazador. Claro, ahora comento esto que estás diciendo. Porque, claro, tú me estás preguntando, pero ¿cómo puedes ser una persona que está tan fuera cuando los demás te están incluyendo cuando te llaman cazador, ¿no? Porque cazador es parte de la cultura de Yarna. Claro, y me refiero también que los otros cazadores, si hay cosas que a ti te identifican como cazador, los otros cazadores también deberían identificarte, ¿no? O sea, hay una diferencia más aparte de la etiqueta de cazador. Sí, sí, sí. La cuestión, esto está respondido con el padre Gascón. El padre Gascón, pues, te ataca, pues, porque no es un cazador, es una bestia y simplemente ataca a todo Cristo, porque ha matado incluso a su mujer, ¿no? Este concepto, que es la respuesta que he dicho antes, que la respuesta fácil que da todo el jugador, es válido, pero lo que yo quiero que comprendamos es que el personaje no se une a la cacería desde el lado de la cultura. El personaje no se une a la cacería como si fuera un miembro de la sociedad o un miembro yarnamita. Lo que quiero que entendamos es que la posibilidad del personaje de acceder al rito de la cacería viene del hecho de que se le abre la posibilidad de convertirse en un yarnamita y a través de la cacería, ¿vale? Y claro, alguien me dirá, ¿esto de qué estás hablando? Lulo, por ejemplo, hay personajes que no te atacan. Sí, hablamos de otros personajes que en cierto sentido también son extranjeros. Hablamos de personajes como Eileen, cazador y cazadoras, que literalmente es otra extranjera. Justo tenía ese personaje en mente de decir, claro, este personaje que es cazadora también, pero claro, es lo que tú dices, también es extranjera, ¿no? También es extranjera, no ha perdido la cabeza, se supone que mantiene la cordura, no es bestial, y por tanto, todavía establece comunicación incluso con los que están fuera de ella. Pero de alguna manera también están abiertos a una suerte de... También están abiertos a esa suerte de conocimiento que es el milagro, ¿no? Todos los personajes de Bloodborne están, que sobreviven o que están en Bloodborne, están abiertos, aunque sea parcialmente, a esa situación. Aunque sean yarnamitas. Y hay muchas cosas que lo demuestran. Es decir, todos ellos son gente excepcional, de alguna forma. No son gente común, es lo que quiero decir. No habitan los lugares comunes simplemente como habitantes del lugar común. De alguna manera también tienen abierta la posibilidad al milagro, ¿vale? Es lo que quiero decir. Y más adelante hablaremos de eso. Pero claro, tú has planteado una cuestión bastante interesante. Pero a ver, eres un cazador. Y literalmente como jugador, cazas en el juego. Es decir, estás diciendo, Lulo, que tu personaje no forma parte de esta cultura. Y por tanto no es reconocido como ella, por eso hay una hostilidad permanente y que no puede formar parte de ella. Yo no he dicho que no pueda formar parte de ella. Yo he dicho que la única forma de formar parte de un rito, de una cultura o entrar al lugar común de un conocimiento es habiendo nacido en ese lugar. Pero el nacimiento sigue siendo simbólico. Una persona que ha perdido la memoria puede recuperar su memoria en cierto sentido como habitante de la ciudad. Es decir, es como volver y de hecho a nacer. De hecho, es lo que te dice Yarnam. La posibilidad de no recordar nada te puede llevar a descubrir el milagro, o te puede llevar a recordar lo que antes sí que sabías. O te puede llevar al milagro o al lugar común.
es simplemente un agujero en blanco, ¿vale? Es simplemente un papel en blanco. Ese papel en blanco es la mejor posibilidad que tienes de llegar al milagro, pero no necesariamente tienes que acabar ahí. Puedes llegar simplemente al lugar común. Y de hecho es lo que German, por un lado, quiere y por un lado, espera de ti. Por eso German no quiere explicarte qué está pasando en Yharnam, aunque él sí que lo sabe. Por eso German, cuando tú le conoces, te dice, no te preocupes de nada, no pienses en lo que está pasando, sal, mata unas cuantas bestias y te quedarás tranquilo. Porque Garman quiere que al practicar el rito, al recordar lo que significa el rito de la bestia, el rito de la caza de las bestias, te conviertas en un yharnamita porque ocupes el lugar común y no accedas al camino del milagro. En cierto sentido, lo quiere porque es una mala persona, entre comillas, ¿no? En cierto sentido lo quiere porque digamos que German tiene cierta... Una característica de la personalidad de German, el cazador que... German, para los que no lo sepáis, German es un cazador que se preocupa de que tu personaje sobreviva a la situación de Yharnam. Es un personaje que tu personaje... Es un personaje que tú, como jugador, conoces y que te ayuda un poco en las dificultades de esta amnesia que tienes, ¿vale? Pero no te ayuda dándote respuesta. No te ayuda diciéndote qué está pasando. Te ayuda dándote unas armas y te dice, pues mira, sal y mata a unos perros. Porque hay perros en la calle y hay que matarlos. No te dice ni por qué hay que matarlos, ni por qué hay perros en la calle, ni por qué te han hecho un tratamiento. No te dice nada, simplemente te dice sal y mata gente. Entiendo que este personaje, o sea, es bueno en el sentido de que al principio no te ataca y quiere que sobrevivas, ¿no? Y como sabe que para que sobrevivas tienes que convertirte, ¿no?, en yharnamita, no te dice ciertas cosas para que tú puedas entrar dentro de la... La complejidad es muchísimo más grande que esta. La complejidad es muchísimo más grande. German... Claro, esto es algo muy interesante. Si la doxa, la opinión, el conocimiento común, es lo que nos permite vivir, aunque sea en cierto sentido lo que nos impide el conocimiento, sin embargo, es lo que nos permite vivir. Es decir, aquí hay una cuestión muy interesante. Si tienes el conocimiento, no podrás vivir. Pero si tienes vida, no podrás conocer. Y aquí hay una decisión y una elección. Y esto nos encamina a entender algo de lo que hablaremos muy en profundidad más adelante, y es el tema de... el instinto. Claro, el lugar común es instintivo, en cierto sentido. Y hay una conexión entre la ignorancia, la doxa, la opinión, el instinto y el lugar común. Todo esto son sinónimos. Ignorancia, doxa, es decir, opinión, lugar común e instinto son, en cierto sentido, y los vamos a entender a lo largo de los podcasts, como sinónimos. Son sinónimos, significan lo mismo. Evidentemente, hemos dicho que el lugar común es lo que te permite ver el mundo, lo que te permite entender el mundo y sobrevivir en el mundo. Es una forma de llamar al instinto, si os dais cuenta. Claro. Cuando German te dice, a ver amigo, sal, mata unas pocas bestias y no te esfuerces demasiado, te está diciendo que no pienses. Y en cierto sentido, el pensamiento, la razón, lo abstracto, etcétera, 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 en términos modernos, es lo opuesto de lo instintivo, de lo irracional. Lo instintivo es irracional. El lugar común es irracional porque no es cognoscitivo, porque no es un lugar de conocimiento. Entendiéndolo hasta ahora, entendiendo lo que he venido diciendo hasta ahora. No es un lugar de conocimiento en la medida en la que no te permite acceder al milagro. No porque no sea una cierta forma de sabiduría. En cierto sentido lo es. Cierto sentido. Claro, ese instinto, sin embargo, es irracional. Y eso es lo que dice. Eso es a lo que te incita German. German, en cierta forma, es un personaje muy contradictorio y muy interesante. Porque lo primero que hace nada más conocerte es metafóricamente, es pegarte una patada en el culo y tirarte a una plaza atestada de gente que te intenta matar para que te defiendas con un arma y los mates tú. German lo que hace es literalmente, antes de responderte cualquier pregunta, antes de hacer nada, es empujarte al rito de la tribu amazónica,
en el que tienes que cazar a un bisonte. Sí, lo que has Entonces, a dicho lo mejor no es antes, 200. toma el arma y mata lo que tengas que matar. Eso es lo que hace German. German no te dice, no pienses. No, German, por varias razones, lo hablaremos en su día, y no Sí. todas esas razones son malintencionadas. No todas esas razones son malintencionadas. Pero lo hace, ¿no? El tipo sin más te empuja y te dice, tío, haz esto. Bueno, es que ni siquiera te dice, haz esto, te dice, tira para allá. Y cuando tú vas para allá, le coges gusto. Y de alguna manera empiezas a entender lo que significa el juego, ¿no? Aprendes las mecánicas. Fluyes un poquito, ¿no? La mitad del juego consiste en eso. La mitad del juego consiste en eso que German te ha dicho. German, claro, aquí hay una puerta que quiero dejar abierta. Esa ignorancia sirve de algo. El instinto sirve de algo. No es una cosa carente de valor. No es una cosa carente de significado. No voy a decir cuál es ese valor. No voy a decir la complejidad de todo esto. Lo hablaremos en su día. Dedicaremos un podcast entero seguramente a hablar de la irracionalidad y del instinto. Pero esa puerta no es algo malo. Sin más. No es simplemente lo que tienes que evitar. No es así de sencillo. Para solucionar el problema. De hecho, muchos jugadores sabrán. De hecho, esto es muy curioso, ¿no? Uno puede haberse pasado el juego perfectamente sin tener ni puta idea de qué es lo que ha pasado, ni de qué es lo que ha hecho. Ni de por qué el juego termina cuando lo acabas. Cuando lo acabas, tú haces una serie de cosas, ya diríamos en su día qué es. Y tú puedes hacer esas cosas y no saber por qué eso hace que el juego termine. Muchos jugadores viven esa experiencia. En cierto sentido, eso es lo que quiere German que hagas. En cierto sentido, ¿por qué? Porque German sabe que sea el problema que sea el que hay, es muy probable, porque él te ha elegido, más adelante hablaremos de esa elección, es decir, no te ha elegido él directamente, pero hablaremos del hecho de que la muñeca, German, los canijos, haya unas cosas que no son personas, que sin embargo sí que te reconocen, ¿no? La ciudad no te Sí. reconoce, pero hay alguien que de alguna forma sí te reconoce. Sí. No los habitantes de la ciudad, sino de fuera de la ciudad. De un sueño, de hecho. Hay gente que habita en un lugar que se llama el sueño, que te reconoce. Y German es un habitante del sueño. Más adelante hablaremos de eso, de lo que eso significa. Pero, por ahora, diremos simplemente que German, sabe que por el hecho de que tú estés en el sueño y de que él te esté dando esas armas, existe es absolutamente probable que tú hagas lo que hay que hacer sin saber lo que hay que hacer ni por qué. Y a él no le importa si tú sabes o no sabes, comprendes o no comprendes, si a él le trae sin cuidado, porque él no está ahí para enseñar nada a nadie, ni para desbloquear ningún milagro, ni nada. Él está ahí simplemente para resolver un problema. Y a él no le importa ni si Yharnam sabe cuál es el problema, ni si los habitantes de Yharnam saben cuál es el problema, ni si tú sabes cuál es el problema, ni nada. De tal forma que existen dos posibilidades para el jugador, y de ahí la multiplicidad de finales del juego. O bien tu jugador, o bien tú como jugador, ergo tú como personaje, sabéis qué está pasando en Yharnam y por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo, o bien no lo sabéis. De cualquier forma, vais a hacerlo. Pero claro, no es lo mismo. Siendo lo mismo, no es exactamente lo mismo. Entonces, un segundito que quiero echar un vistazo al. Esto es como si, bueno, en el ejemplo de la llave que hemos estado poniendo antes, es decir, vale, tú puedes acabar utilizando la llave con la puerta. Pero está la diferencia de si sabes que eso es una llave y eso es una puerta o no lo sabes, ¿no? Podríamos decir, ¿sabes lo que estás haciendo? O a lo mejor lo has descubierto porque has probado varias cosas y has dicho, bueno, pues mira, esto al final parece que encaja aquí. No sabes muy bien por qué, pero lo haces, ¿no?
Digamos que hay un ciclo, ¿vale? Normalmente el término ciclo, el concepto de ciclo, es más o menos habitual en la mitología de Miyazaki, que es el autor de la saga de Bloodborne, Dark Souls y todo esto. Ese ciclo se puede romper en el juego, entre comillas, se puede romper solo si tu personaje sabe qué está pasando. Solo en ese caso. Claro, esto es muy interesante. Alguien que no sepa lo que está pasando puede romper el ciclo, porque al fin y al cabo es un juego. Es como si en un ordenador yo pulso la tecla correcta y el ordenador se enciende, incluso aunque yo Sí. no sepa qué está pasando, ¿no? Eso puede ocurrir. O a lo mejor Eso miro puede una ocurrir, guía, ¿no? En pero... internet y digo, si hago esto, pasa esto y no sé por qué. Eso es. A lo mejor miro una guía en internet, mi personaje hace lo que tiene que hacer y yo no tengo ni puñetera idea de qué significa eso, pero sin embargo pasa lo que se supone que habría pasado. Tenemos que entender que esta contradicción no está negando lo que yo he dicho antes. El hecho de que el jugador no comprenda lo que está pasando no niega que se supone que el personaje sí lo entiende, porque por eso lo está haciendo, ¿vale? Para el juego y desde el punto de vista del juego, se supone que sí. Es como tener sexo. Tú puedes tener sexo amando a alguien o sin amarlo. Se supone que, entre comillas, se supone que hay que tener sexo amando a la gente. Entre comillas, es una forma de hablar. Es una metáfora simplemente para entender lo que quiero decir. Pero no hace falta. No, no es necesario. Pero se supone que eso está así, ¿no? Entonces, bueno. Tengo aquí apuntado algo. Que voy a leer. Más o menos, ¿no? La amnesia, tengo escrito, al mismo tiempo que nos coloca en el punto cero del reconocimiento, es decir, de la comprensión de los ritos, de reconocernos, claro, aquí reconocernos significa habitar el lugar común, ser comunes con los demás, ser sociedad. Si no nos reconocemos, no podemos estar ahí, ¿no? La amnesia no nos, no, pues eso, nos separa de ese reconocimiento. No solo nos aleja del reconocimiento, sino que nos coloca en el momento inicial de toda posibilidad del conocimiento. ¿Existe algo así como una memoria implícita? Que es la solución que Platón dio para resolver el problema del conocimiento. Claro, Platón dijo, a ver, la paradoja del conocimiento, que viene a ser, ¿cómo puedo comprender, cómo puedo buscar aquello que no sé lo que es? ¿Cómo puedo intentar encontrar lo que no comprendo? Se resuelve porque, fijaos a esto, y esto es muy interesante, se resuelve porque mi alma existió antes que mi cuerpo y comprendió el mundo antes. De tal forma que cuando yo comprendo, lo que hago es recordar algo que ya sabía pero había olvidado. Amnesia, ¿no? De tal forma que el conocimiento aparece como un recuerdo. Aunque no lo sea, aparece como un recuerdo, porque tiene mucho significado en contexto con el recuerdo. Entonces, hay muchos problemas aquí en la memoria, porque hay varias clases de memoria. Esta memoria es una memoria que se sitúa fuera de la memoria. Es una memoria sin tiempo. Porque, claro, el tiempo está ocupado por lo que recordamos. El tiempo está ocupado por todas las cosas que sabemos. Las cosas que no sabemos están fuera del tiempo. Por ejemplo, un niño que se está agarrando, un niño que se agarra al cabello de su madre o que bebe del pezón de su madre, un niño que mama, que instintivamente está mamando sin haber nunca entendido lo que significa ni nada por el estilo, es un niño que está siguiendo un instinto. Es decir, una memoria grabada en algún sitio antes de su nacimiento. Sí, a mí me había Esto es venido un... a la mente el ejemplo de a lo mejor pues un caballo al nacer sabe que es cómo se tiene que poner de pie y cómo andar. O sea, no hay nadie que Ese... le diga, mira, tienes que mover primero esta pata, tal. No, no, lo hacen automáticamente. Pues esto Eso sería es. un poco lo mismo. Eso es. Eso es un poco la respuesta de Platón. Nosotros llamamos a eso instinto, genética y filogénesis, ¿no? Es así como lo llamamos en términos científicos racionalistas. Más, es más o menos, los términos científicos racionalistas son más o menos la misma respuesta de Platón.
en lugar de decir el alma vivió antes del tiempo, es el cuerpo ha vivido antes del cuerpo, ¿no? De alguna manera, tu cuerpo es la prolongación del cuerpo de tu madre, etcétera, etcétera. Y, por tanto, eres la prolongación del cuerpo de todos los seres que han existido en la Tierra, ¿no? En todo sentido. Antes que tú. Más o menos, eso es lo que viene a decir la Génesis, ¿no? Hay una memoria que no es la memoria del individuo, que no es la memoria de la persona. Hay una memoria que está por encima de la memoria de la persona y que de alguna manera controla a esa persona. Y es al mismo tiempo la posibilidad de toda forma de memoria, ¿no? De tal manera que hay una memoria, que es lo que vamos a llamar memoria implícita, memoria trascendental, recuerdo trascendental, conocimiento trascendental, que no... al que está de alguna forma presente antes de que esté presente, ¿no? Esa es la forma que tiene Platón de salir del círculo, que en realidad resuelve el problema entre comillas. Esto estará presente en el juego, ¿no? También. Y esto estará muy presente a lo largo del juego, porque esa memoria que te hace... Esa memoria que actúa... lo que quería que nos diéramos cuenta es que esa memoria que está fuera de la memoria es la memoria instintiva. Es la memoria la que te empuja a Germa. Entonces, con ello quiero que comprendamos que, pues, que el tema del instinto y el tema del lugar común que habitamos no es un absurdo, ni es baladí. Hay una cuestión ahí muy importante. Ahora bien, alguien podría pensar, bueno, ¿y quién ha escrito esa memoria? ¿De quiénes son esos recuerdos? Eso es el conocimiento. El milagro forma parte de la memoria implícita. Cuando nosotros conocemos, el milagro de hecho parece ir en contra de la memoria implícita, ¿no? Porque si la memoria implícita es todo aquello que de alguna forma hace posible la vida, el milagro parece saltarse. Eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el milagro? ¿Y qué es esa otra forma de conocimiento? Vale, no es instinto. Vale, no es memoria individual. No es tampoco memoria implícita. Vale, pues ¿qué es? Aquí es donde podemos interpretar la teoría de Platón o la cuestión en unos términos un poco más complejos, que son los términos del psicoanalista Carl Jung, del mitólogo ahora se me ha olvidado su nombre, el autor de El héroe de las mil caras, Joseph Campbell, ¿no? Del mitólogo Joseph Campbell y de, bueno, muchas otras personas, la existencia de un mundo de ideas que de alguna manera está presente en la materia, pero más que ser... O sea, tiene una relación con la materia muy complicada de entender, ¿vale? De esto hablaremos en su día. En resumen, la cuestión de la amnesia, la cuestión de la complejidad, la cuestión de la memoria, la cuestión de los lugares comunes, la cuestión de todo aquello que nos hace posible vivir, el recuerdo, el conocimiento, etcétera, etcétera. El cripticismo, ese cripticismo del que hablaba, está asentado según una serie de, todo lo que he venido explicando, está asentado según una serie de concepciones y de problemas muy interesantes y muy intrigantes, que al contrario, en lugar de convertir a Bloodborne en un agujero del que no se puede sacar absolutamente nada o en el que no se entiende absolutamente nada, lo que hace es precisamente expresar el problema. Si Bloodborne es algo, si Bloodborne tiene algún significado, es precisamente en la dirección de esa ausencia de significado. Es precisamente en la dirección de esa forma de señalar cosas sin señalarlas, ¿no? Claro, porque al final una forma de... Porque al final mostrar, enseñar, educar, entre comillas, transmitir el conocimiento es una forma de hacer a otro participar del lugar común. Porque el conocimiento no se puede aprender en el sentido social.
dado que el conocimiento solo se puede acceder ahí, a él, destruyendo el sentido social, destruyendo el lugar común, destruyendo el instinto. Claro, alguien relativamente astuto dirá, esto de destruir el instinto, esto de destruir todo aquello que hay en nosotros, en la memoria, esto de destruir, claro, el mero concepto, destruir la memoria, carecer de memoria, no tener memoria, destruir los lugares comunes, ¿eso no suena a esquizofrenia? ¿Eso no suena a algo de lo que se habla mucho en el juego, que es la locura? Sí, evidentemente. Y hay por ahí una cuestión de la que vamos a hablar, y esto por supuesto no es sin querer. El tema del conocimiento, el tema de la destrucción de los lugares comunes, el tema de la amnesia, y el tema de la locura no están en el mismo plato porque alguien se haya puesto a mezclar ingredientes con un antifaz. No, las cosas pues están conectadas, tienen su significado y tienen su relación. Ah, De un tal poco forma que... por intentar conectar. Es como si dijéramos que, claro, has dicho para aprender, primero hay que destruir la memoria. Entiendo que estás hablando de la memoria que hemos hablado de antes, implícita, ¿no? Tendrías que destruir Siempre y cuando... ese conocimiento que ya tienes para luego volver a aprender de nuevo. Esto es como, por ejemplo, si tuviéramos un edificio antiguo, ¿no? Y queremos construir algo nuevo, pues primero tendríamos que tirar el edificio antiguo para luego construir uno nuevo, ¿no? O sea, tendríamos que pasar por ese proceso de destrucción que ahora es lo que estabas explicando hace nada, ¿no? Que es este que has dicho de esquizofrenia o algo así, ¿no? De locura. Es ese proceso. Exacto. Claro, aquí hay un montón de preguntas que surgen y que son muy intrigantes. Todo el mundo sabe más o menos que el conocimiento tiene algo que ver con el hecho de no aprender, sino desaprender. Eso es algo que más o menos todo el mundo ha oído alguna vez, ¿no? Bueno, ahora sabemos más, ahora tenemos más ubicado por qué, ¿no? Pero claro, ahora sabemos por qué la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, tiene sentido. Ahora sabemos cuál es el sentido de esa frase. Ahora sabemos por qué hay un significado en la expresión, solo sé que no sé nada. Porque ahora sabemos por qué, de alguna manera, puede parecer que la suprema forma del conocimiento es la destrucción de todo conocimiento y la más absoluta locura, ¿no? Hay muchas cosas que comentar con respecto a esto, ¿vale? Porque hay muchas cosas que comentar con respecto a por qué parece, por qué la suprema forma del conocimiento tiene que parecer y tiene que aparecer como locura. Hay muchas cosas que hay que discutir en torno a esto y que ya le discutiremos. Y también hay muchas preguntas que surgen en torno a esto. Por ejemplo, si yo tengo lo que hablábamos de la llave, ¿cómo voy a destruir el conocimiento de una llave? ¿Cómo voy a destruir mi memoria? ¿Cómo voy a tener Claro. la capacidad, la voluntad? Porque técnicamente hablando, el ser humano no dispone de la voluntad, de elegir sus recuerdos. Sí, ya sé que esto es una llave, ¿cómo voy a dejar de saberlo? ¿No? Claro, conscientemente hablando, claro, podríamos hablar de los psicoanalistas, pero los procesos psicoanalistas es decir, los recuerdos reprimidos y todo esto son procesos inconscientes, casi todos ellos. Conscientemente hablando, el hombre no es, no, 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 no tiene, no parece, no, no es, no, no, no tiene la capacidad de decidir qué recuerda y qué no. Porque, ¿cómo, si yo no recuerdo algo, cómo puedo? No tiene sentido, ¿no? La mera idea de intentar recordar algo que no se recuerda es como, claro, cuando intentas recordar algo que no recuerdas es porque de alguna manera lo recuerdas. Lo recuerdas un poquito, aunque sea, ¿no? Y lo que quieres es recordarlo más. Pero ahí es una diferencia de grado, no una diferencia de cualidad. Aquí estamos hablando de una diferencia de cualidad. No se trata de recordar un poquito más algo que de alguna forma ya recuerdas. Se trata de olvidar todo lo que ya sabes y hacer algo que no sabemos qué es, porque aprender consiste en visitar lugares comunes, como hemos dicho antes. Aprender que uno transmita otro conocimiento. Enseñar, educar, todo eso consiste en habitar lugares comunes. Pero esto de lo que estamos hablando consiste en algo completamente diferente.
algo que no se puede enseñar, algo en lo que no se puede, no puede haber educación posible. Y claro, aquí surge la pregunta, bueno, si no puede haber educación posible, ¿quién, qué determina quién puede acceder a ello o no? ¿Qué determina quién puede perder su memoria o no? ¿La casualidad? ¿Un don divino? ¿Cuál es el elemento que entra aquí en juego, ¿no? Bueno, pues eso es otro problema, otra cosa que habrá que discutir y otras preguntas que surgen a colación de todo esto. En esencia, mi preocupación durante este primer podcast era dejar más o menos dejar más o menos claras todas estas cuestiones. Comprender a rasgos generales la diferencia que hay entre Bloodborne, Dark Souls y Demon Souls. Comprender por qué Bloodborne es un juego tan absolutamente críptico. ¿Qué significa ese cripticismo? ¿Por qué no es una crítica a Bloodborne, sino al contrario? Y expresar cómo ese cripticismo, sin embargo, está presente desde el principio y tiene un significado bastante claro desde el principio. Ahora bien, ese significado es complicado, ese significado es complejo, es difícil de desentrañar, que es de lo que hablábamos al principio, cuando hablábamos de que, bueno, pues me he dedicado, he tenido muchos años de mi trabajo, ha consistido en intentar desencriptar, entre comillas, no me gusta decirlo así, porque suena a lo que he explicado antes, a algo malo, ese significado, ¿no? Bueno, en realidad lo que tendríamos que decir es, me he pasado mucho tiempo intentando entender más o menos de qué estábamos hablando cuando hablamos de esto. Porque nuestro personaje era amnésico, porque nadie te explicaba nada, qué cojones significa un contrato, sí, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Todo esto que a lo largo de los streams, poco a poco, iremos desarrollando. El objetivo de este primer podcast era simplemente sentar las bases del principio del juego, eso es, las bases conceptuales de una amnesia, de un desconocimiento, del problema del conocimiento y la conexión con los otros juegos. El tema del rumor, claro, todo ese tema del lugar común, si queréis más referencias filosóficas, lo llamo rumor porque Heidegger denomina a ese lugar común, a ese estar a la mano, a esa forma del mundo que nos permite vivir, lo llama habladuría. Es decir, lenguaje que se está usando, que se está diciendo, que no está queriendo decir nada, que no dice nada, pero sin embargo lo está diciendo todo, ¿no? Ese lenguaje, ¿por qué no dice nada? Porque es un lenguaje que en realidad pues no tiene significado, no se comprende, ¿no? Es un lenguaje que en realidad no se puede comprender, solo puede tener sentido en la medida en la que se usa, en la medida en la que se dice. Dicho de otra forma, el cazador no tiene que comprender, no comprende nada de lo que hace, simplemente lo hace. Simplemente es el hombre, digámoslo así, el hombre que vive no controla el lugar común. Está controlado por el lugar común. El hombre que vive no sabe qué recuerda, qué sabe, qué no sabe, cuál es su conocimiento y cuál es su no conocimiento, incluso aunque crea que lo sabe. El hombre, por hombre me refiero al ser humano, sí, general, esto también la mujer, el hombre y la mujer, no tienen la posesión del lugar común, sino que el lugar común tiene la posesión del hombre y de la mujer. El lugar común es el que tiene la posesión de los individuos y no al revés. Y esto era el tema del que quería hablar. Por eso, si de alguna manera quiere, dado que el problema central de Bloodborne es el conocimiento, tiene que existir para el jugador la posibilidad, y para el personaje del jugador, la posibilidad de que, bueno, de alguna manera se desprenda, entre comillas, de esa posesión, pues tendrá que empezar sin ella. Tendrá que comenzar desde la tabula rasa, por decirlo de alguna forma. Comenzar desde cero. Desde el momento cero. Claro, pero y aquí es el punto importante donde nos vamos con los matemáticos. El punto cero, hay que comprender lo que decía antes. El punto cero no es un grado con respecto al punto uno. Punto cero y el punto uno son dos cosas totalmente distintas. Sí. Dos punto uno ya parte es el punto uno. Parte de una base, ¿no? Que era lo que hemos dicho al principio, ¿no? Del podcast, de decir, si empiezas a nivel 1, ya estás empezando desde eso. Algo. Tienes que... Y nuestro personaje empieza más atrás todavía. Exacto. Nuestro personaje es un extranjero.
Nuestro personaje es un amnésico. Está en el lugar cero. No está en el lugar común. Está fuera del lugar común. Por eso es importante el concepto de extranjero. No sabemos de dónde viene. No sabemos quién es. Ni siquiera lo sabe él. Y lo importante no es que lo descubra. Lo importante es que decida si quiere descubrirlo, momento en el cual pasará a formar parte del lugar común, o si quiere seguir sin saber quién es, momento en el cual quizá llegue a otro sitio que no es ni común ni ninguna de estas cosas, ¿no? Esto dependerá ya incluso hasta del jugador, ¿no? Dependerá de lo que quiera eso elegir. Ya incluso del jugador. Por supuesto, todo esto de lo que estamos hablando es también lo que tenía en mente Lovecraft cuando hablaba del tema de la locura en relación al conocimiento. También tiene que ver con el problema de los sueños, y todo esto tiene que ver con la medicina y con muchísimas otras cosas que pues iremos desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Con la forma en la que la modernidad, nuestro mundo, entiende el lugar común. Para comprender bien cuáles son los lugares comunes de nuestra sociedad, pues tendremos que hablar de ello, y así comprenderemos los lugares comunes de Bloodborne. Y podremos, de alguna manera, establecer una cierta diferencia. Y para cerrar casi el podcast, todo esto también nos llevará a comprender por qué el mejor momento para hablar de esto no es la contemporaneidad, sino la edad victoriana. Una vez hayamos hablado de todo esto y una vez comprendamos las relaciones entre el sueño, la locura, la racionalidad, el conocimiento y todo esto, una vez hayamos avanzado más en este viaje que, bueno, hoy acabamos de empezar simplemente con la idea de un recuerdo, simplemente con el recuerdo de un recuerdo, una vez ya hayamos desarrollado todo eso, lo comprenderemos bastante mejor porque Bloodborne tiene que ser un juego victoriano y porque... aunque Bloodborne tiene influencias de Lovecraft y de todo a lo que pertenece Lovecraft, porque Lovecraft no es un individuo aislado, sino que a su vez está influenciado por toda una literatura y todo un universo de significados, que hereda lugares comunes. Por eso nos entenderemos mejor porque la estética de Bloodborne no es simplemente una cuestión de placer, no es simplemente una cuestión de disfrute estético, ni es simplemente una cuestión de fetichismo. Porque comprenderemos mejor que Bloodborne tiene que ser necesariamente un juego victoriano para poder ser lo que es, ¿no? Claro, no. Más o menos es lo que hemos dicho al principio. No nos importa un poco partir de la base de que es un juego victoriano, sino primero hay que comprender el juego y después explicamos, ¿no?, el por qué encaja en esta época. Ya lo volveremos a explicar más detenidamente. Una vez nosotros ya entendamos eso, una vez nosotros ya entendamos todas las cosas, como ahora en este podcast, una vez nosotros ya comprendemos las relaciones entre memoria, conocimiento y todo lo que ya hemos dicho, entendemos por qué, entendemos qué sí, qué quiere decir que no haya introducción, entendemos por qué no hay introducción, entendemos por qué German no nos explica nada, entendemos por qué los personajes nos atacan, entendemos por qué nadie es amable con nosotros, entendemos por qué el jugador mismo, el personaje mismo, no recuerda nada de lo que ha pasado y por qué el juego literalmente nos dice que tiene amnesia, que no tiene memoria. Entendemos muchísimo, una vez hemos explicado todo eso, comprendemos muchísimo mejor por qué todo esto ocurre y por qué no es típico, en el sentido de que no es azaroso, porque esto no es puro capricho. Vale. Sino que es ingeniería. Y así un poco para terminar, para acabar, si podemos hacer un poquito de spoiler a lo mejor de lo siguiente que explicaremos. No sé si tienes algo en mente ya. En el guión que nosotros tenemos aquí, parece ser que hablo de ciertas cosas que ahora mismo pues no sé cuáles son. Hablo un poco del significado del rito de la caza, hablo un poquito del tema de la locura y la enfermedad. No creo que lo hagamos así. Simplemente quiero que, para recalcar lo que he estado diciendo, para insistir en lo que he estado diciendo,
Me gustaría decir dos cosas. Una es insistir en esto, por ejemplo. Todo esto que he explicado es la razón de por qué el altar de las runas de Bloodborne, las runas son un objeto jugable, ¿vale? Que se equipa a tu personaje. Pero en realidad no son objetos, son conocimientos en cierto sentido, ¿vale? El propio juego los expresa como tales. Más adelante hablaremos qué significan estos conocimientos, qué son, etcétera, etcétera. Hablaremos sobre todo ello. Pero las runas, un objeto habitual de Bloodborne que todo el mundo sabrá, las equipas en un lugar del sueño del cazador que se llama el altar de la memoria. Sí. Una vez llegados hasta este punto y una vez explicados el podcast hasta aquí, todo el mundo entenderá por qué un objeto que está asociado con el conocimiento está disponible en un lugar que se llama el altar de la memoria. O sea, todo el mundo entenderá bien esto, ¿no? Entonces, Claro. simplemente insistir en eso, y bueno, habría muchos más ejemplos que podríamos dar, pero no lo vamos a hacer. ¿Y cuál podría ser el próximo podcast? Pues la verdad es que no estoy seguro. Siempre he querido, uno de mis temas preferidos en el tema de Bloodborne y uno de los que más me gusta ha sido siempre el tema de la muñeca. La muñeca Sí. me parece un personaje increíblemente interesante, pero quizá hay que hablar antes del instinto para entrar al tema de la muñeca. Quizá habría que hablar un poquito de esos ritos de caza, de su significado. Quizá habría que hablar un poco del contexto de la ciudad, es decir, de todo aquello que el espectador no sabe. O sea, ¿cómo es Yharnam? ¿Qué tipo de sociedad tiene? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, quizá habría que dedicar un Claro. podcast a contar un poco el lore, como se suele llamar. Es decir, la historia misma de Yharnam. Y dar unos detalles sobre el valor de este instinto, sobre ciertas imágenes. Quizá habría que encaminarnos en esa dirección antes que ir directamente hacia la muñeca. Sí, yo creo que ha Pero son estado los dos bien caminos más probables. esta primera sesión en el que hemos dejado un poco claro, he sentado unas bases para ahora poder explicar un poquito más este mundo inicial, ¿no? Que es Yharnam. Y a partir de ahí ya, pues el próximo día, sí, centrarnos un poquito a lo mejor más en el lore. Y ya luego más adelante, incluso en cosas incluso un poquito más interesantes, como lo que es la muñeca. Vale, En principio, esos pues serían los dos caminos posibles. nada, decir muchas gracias a todos los que nos habéis tenido hasta aquí durante estas 2 horitas. Y bueno, pues esperamos que sigáis también para el siguiente capítulo, que seguramente lo sacaremos también dentro de unas 2 semanas. Creo que un poco la idea es hacerlo cada 2 semanas para que también nosotros tengamos tiempo de grabar las cosas bien y comprobar que no hay ningún fallo y prepararlo todo bien para vosotros. Tenemos que preparar también cosas como las redes sociales para que nos podáis hacer también preguntas. Y bueno, eso ya lo explicaremos en los siguientes capítulos según vayamos avanzando. Y nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti también, Lulo, por todo el esfuerzo que has hecho. Gracias a ti por hacer esas cosas que yo no sé. Claro, sí, yo estoy aquí un poquito también preocupado de la parte técnica y bueno, también pediros perdón un poco por la cámara que a veces se ha desenfocado un poquito, pero bueno, eso lo trataremos de solucionar para los siguientes capítulos. Para los que nos estén viendo por YouTube en vez de por audio solo, pero sí. Pues nada, muchísimas Muchas gracias. gracias a todos y nada, confío en que podéis disfrutar de estos viajes y se os haya hecho la noche en el despacho agradable. Si volvéis a quedaros fuera en una noche de cacería, pues bueno, ya lo sabéis, tenéis dos opciones, o cogéis una escopeta o venís aquí con nosotros, lo que prefiráis. También, bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Un saludo.